visto eso ayer y parece ser que ya está un poquito, creo yo que ya llegamos a una fase un poquito más adelantada. No sé si está bien o mal, entonces va a depender de compararlo con otros ejercicios. Entonces, ahorita lo que valdría la pena es si después se los enseño y ustedes lo comparan con unos ejercicios resueltos para ver si andamos bien o mal, porque parece que calculé eso y daba una pérdida de rigidez muy pequeñita, pero puede ser que así sea, ¿no? Pero creo yo que vamos a hacerlo con un procedimiento que está calibrado para ver si efectivamente tenemos datos adecuados. Si no, pues revisamos otra vez todo. Pero corre el programa, o sea, yo voy, le doy el algoritmo y corre y me da resultados. Resultados que parecen coherentes, pero son muy pequeñitas las variaciones. Entonces puede ser que sea una cantidad que esté mal el programa o algo que no consideramos que esté haciendo todo eso, ¿no? Pero bueno, después se los enseño. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a comenzar con lo que tenemos pendiente. Sale Eric, sale todos. Vamos a seguirle. En esta parte nos encontrábamos un poquito más arriba. Vamos a regresar. Vamos a recordar nada más. Hay dos tipos de flexión en vigas. Vimos nada más la pura carga axial. Lo que vimos la deducción matemática anterior, donde vimos el ejemplo, la forma débil de la ecuación diferencial que gobierna el comportamiento, era para solamente pura carga axial, o sea, solamente sirve para armaduras, ya sea en 2D o en 3D, eso es lo que sirve básicamente, con un solo grado de libertad, que es el axial, nada más con ese grado de libertad. Entonces, lo mismo vamos a hacer, pero en realidad la ecuación que gobierna es diferente. Aquí hay dos teorías para flexión en vigas, que es la de Euler-Bernoulli y la de teoría de Timoshenko, que es un poquito un cambio. La de Euler-Bernoulli considera que las secciones transversales que son rectas, son perpendiculares al eje neutro o al eje longitudinal, permanecen rectas después de la aplicación de la carga, los momentos básicamente, ¿sí? Pero estas no van a permanecer perpendiculares, sino que va a tener un giro. Y eso es debido a la deformación por cortante. Se desprecia la deformación por cortante. Sí. Entonces, la ecuación que gobierna con esta teoría de Euler-Bernoulli, que en una viga de sección variable con carga distribuida no uniforme, puede ser de este tipo, los desplazamientos positivos son hacia arriba, los negativos serán hacia abajo, el momento, este es el positivo, ¿sí? Y esta es la carga, pero esto es que la F0 es hacia arriba. Normalmente, como es carga gravitacional, esto es hacia abajo. Pero este Fx sería negativo y su desplazamiento W sería negativo y su carga, pues, a veces son la mayoría negativa. Esos son los signos positivos que vamos a considerar. Estos también son signos positivos prácticamente, ¿no? Entonces, se toma un diferencial de X y se calcula lo que sería el equilibrio. Esta parte de aquí que forma parte de eso también está en equilibrio, ¿no? Entonces, hay una ecuación matemática muy importante que dice que, bueno, eso se ve en mecánica de materiales, que dice que este B, que va a ser la rigidez de flexión EI, eso se conoce como la curvatura, la segunda derivada de W con respecto de X es igual a M entre EI prácticamente, ¿no? Y de mecánica de materiales definimos anteriormente que el cortante es igual a la derivada del momento con respecto a X, o sea, aquí va a haber una variación del momento y su derivada va a ser igual al cortante. Y la derivada del cortante, del diagrama de cortante con respecto de X, va a ser igual a lo que es F, que es la fuerza distribuida. ¿Sí? Entonces, estas tres ecuaciones se pueden poner en una. ¿Sí? Si ponemos aquí prácticamente todas estas en una, se da esta ecuación diferencial que es la que gobierna, ¿no? Donde pues, es el valor de M, esto que está aquí dentro, la segunda derivada con respecto de X igual a F de X. Esta es la ecuación diferencial que gobierna a este tipo de vigas, ¿no? Prácticamente casi gran parte de las vigas obedecen a este tipo de ecuación diferencial. ¿Sí? Que es ya vemos que B es igual a X, una ecuación de cuarto orden, ¿sí? Que lógicamente, como es una ecuación de cuarto orden, necesitamos cuatro condiciones de frontera. Aquí hay que determinar cuál es la variable primaria. La variable primaria van a ser dos variables primarias y dos variables secundarias. Las variables primarias van a ser el W, que es el desplazamiento vertical, ¿sí? Negativo en sentido hacia abajo. Y la derivada de W con respecto a X, que es la pendiente en cualquier punto del desplazamiento, esa es la otra variable primaria. Las variables secundarias se llaman secundarias porque se originan después de calcular las variables primarias. Pues van a ser finalmente la variable secundaria, va a ser esta, que es el momento, ¿sí? Y la derivada de esto, pues, va a ser el cortante, que son las dos variables secundarias que va a tener nuestro problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones. Hay que hacer la discretización. O sea, que de esta parte lo vamos a discretizar en diferentes elementos
de cierta longitud pueden ser todos distintos o pueden ser iguales. La mayoría de las veces van a ser todos prácticamente iguales, la discretización del dominio. Dentro de un mínimo número de elementos, el mínimo número de elementos pues va a ser dictado en cuanto a la aproximación que yo requiero, el error que voy a obtener. Si entre más, lógicamente, pues es una idea que a veces más, pues mejor aproximación, pero a veces más es mucho más tardado el procedimiento para calcular la respuesta, muchos más datos, mucho más memoria voy a necesitar, etcétera. A veces hay un número mínimo de elementos que hay que considerar, depende de la geometría, la carga. Lógicamente, si yo tengo una carga transversal aquí muy diferente, pues a lo mejor vale la pena discretizar un punto ahí sobre la carga, ¿no? O si hay un momento puntual en otra localización, pues vale la pena poner en ese punto, en esa localización un punto, ¿no? Y discretización mucho más adecuada, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un elemento, ese es el dominio del elemento, que es el nudo inicial y el nudo final en coordenadas globales, ¿sí? Y aquí están los elementos que tenemos, el H1, H2, todos tienen pueden tener diferentes longitudes, ¿sí? Hasta ahí tenemos N más 1 y N elementos, ¿no? Cualquiera que ustedes quisieran, ¿sí? Entonces tenemos un elemento H, que es el que tomamos aquí, se ve con anchurado un poquito, no se llega a ver un poco porque ya se va perdiendo. Y tenemos aquí todas las variables que gobiernan, las primarias, desplazamiento. Se ponen hacia arriba porque son los valores positivos, van a ser hacia arriba. Cuando nosotros tengamos carga vertical o gravitacional, estos W1 van a ser negativos. En el nudo 1 y en el nudo 2, o sea, tenemos dos aquí, que son los extremos, que le hacen un cambio de variable, les llaman U1, ¿sí? Y U3, porque es el grado de libertad 1, grado de libertad 3, el elemento eísimo, ¿no? Que tenemos aquí, eísimo, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos variables primarias principalmente. Ya podemos cambiar las variables tantas veces que tenemos el cambio de variable. Aquí también hace un cambio de variable. Segundo, aquí está, primer grado de libertad, desplazamiento vertical. Segundo grado de libertad, giro finalmente, ¿no? O lo que giro o lo que es la pendiente es exactamente idéntico, ¿no? Giro va a ser igual al a teta de 1, ¿sí? Cambio de variable ahí. Luego nos pasamos a 3, que es este de acá, y 4, que es este de acá, que es otra vez el giro en otro punto. Esas son las cuatro variables primarias. Las secundarias van a ser estas. El primero va a ser portante aquí. Segundo, el momento en este punto, en esa ubicación. Tercero, el portante en 2. Y el cuarto, el momento en 2. Aquí empiezan las coordenadas locales, ¿no? Del elemento. Aquí nos tenemos las variables primarias y las variables secundarias, que se conocen como desplazamientos generalizados, las variables primarias, y los fuerzas generalizadas, las variables secundarias. Es decir, en términos generales, así lo hacemos, ¿no? Estamos discretizando lo que hay que entender. Ya que localizamos adecuadamente las variables primarias y las variables secundarias, pues ya podemos continuar con el problema, ¿no? Dice la forma débil. Algunos libros pueden determinar la forma débil a partir del principio del trabajo virtual, y ciertos libros de análisis estructural. Aquí lo vamos a hacer como ya lo hemos hecho a través de principios variacionales, ¿no? Ya vimos cómo hacerlo. Esta es la ecuación diferencial, la pasamos todos de un solo lado, o sea, esta que estaba igual a f, la pasamos menos f, sabemos que esto es igual a cero, ponemos la integral, calculamos, le damos ahora la función de peso, si es b ya no es w, para no confundirla con esta otra de acá. Esta es mi variable primaria, esta es mi función de peso, todo esto es desde acá respecto a x, en el dominio en el cual tenemos, ¿no? Desde x igual a en coordenadas globales. Hacemos integración por parte, que ya vimos anteriormente. Integramos por partes, a la hora de integrar por partes, pues queda, esto lógicamente queda negativo por la integración por partes que se realiza. La primera integración por partes, esta vez empieza con una derivada y le quitamos una derivada a esta parte de aquí. Menos b por f, porque es u por b, la integral de b por diferencial de u. Aquí esto se va a hacer b por b, f es de esto, de que ocurre aquí, esto lo multiplico por esto, me queda acá. Y pongo corchete, diferencial de x más b por diferencial u por b, aquí está, bien. U, aquí está, esta, por B, que es esta parte de aquí, ¿no? Les quedamos aquí ya. Esto lo debemos evaluar entre estas dos cantidades. Hacemos otra vez integración por partes de esta parte, de esta zona de aquí, y me vuelvo otra vez a dar esto de acá, ¿no? B es E por I, menos B, E por F, otra vez se pone aquí, y finalmente lo que va cambiando es que ahora tengo esta parte un poco mayor, ¿no? Este es el portante, ven ustedes, y este es el momento, ¿no? Entonces ya tenemos esto, vemos es que quitemos el B, finalmente, la variable de peso por su derivada, que finalmente vamos a ver que este sería el desplazamiento, sería lo que sería. Bueno, después van a ser por las funciones de interpolación que los vamos a ir sustituyendo, ¿no?
px es la función de peso que tiene que ser diferenciable con respecto de x dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque aquí tiene que ser diferenciable en la forma débil final. Esa es la forma débil final. Y después hay que sustituir lo que son las condiciones de frontera naturales. El problema en esta parte de aquí, sí que tiene que ser forzosamente diferenciable dos veces con respecto de x. ¿Sí? Entonces, la variable la primera, la variable primaria va a ser w, ¿sí? Y ya se distribuye, que tiene de cuarto orden, se distribuye entre la variable de peso finalmente, ¿no? Ok, bueno, ya una vez que hacemos eso, hasta ahí habíamos llegado a la última clase. Ahí dice, tenemos que tener, hay dos condiciones de frontera esenciales, las dos esenciales vienen siendo de las variables primarias, del desplazamiento y de la pendiente, y dos naturales finalmente, ¿no? Si las naturales pueden ser el cortante o el momento, va a ser uno y uno, no pueden ser básicamente uno y uno en realidad. Identificamos W y lo que sería su pendiente con las variables primarias en cada caso, y las condiciones de frontera esenciales son aquellas que son en los extremos de esto de aquí. Las condiciones de frontera naturales siempre permanecen en la forma débil y deben de adicionarse estas condiciones de frontera naturales a lo que es la forma débil. Entonces, podemos hacer, ya identificamos del elemento en el lado 1, pues viene siendo su cortante. Este viene siendo el cortante evaluado en el extremo 1. Esto viene siendo el cortante evaluado en el extremo 2, prácticamente en el nudo 1, en el nudo 2. Entonces, que para fines de signo, para fines de equilibrio, pues este es uno positivo y este es otro negativo, y aquí el momento también es uno positivo, este es el momento en el extremo 1 y en el extremo 2, ¿no? Entonces, quedan ya las cuatro condiciones de frontera. Estas son las naturales que deben de quedar dentro de la forma débil. Aquí C1 y Q3, de las fuerzas cortantes, Q2 y Q4, denotan los momentos, ¿sí? Eso viene, si ustedes lo quieren revisar, viene el mecánico, cualquier libro de mecánica de materiales, el de Hibbeler, el de Billy Johnston, el de Timoshenko and Gear, debe de venir una deducción matemática, sino también debe de venir en el libro de Popov de mecánica de sólidos, un poco más acerca de esto, ¿no? Dice, entonces todos los valores de Q y viene siendo 1, 2, 3 o 4, el enésimo elemento, se pueden agrupar en un vector y van a ser entonces vistos como si fueran fuerzas de flexión, que van a obtener cortantes, uno cortante, dos momento, tres cortante y cuatro momento, ¿no? Este es lo que sería un arreglo de un vector, se conocen como las fuerzas generalizadas, porque son fuerzas que se van a obtener, ¿no? Entonces, lo que son los desplazamientos variables primarias y las correspondientes rotaciones o pendientes son los desplazamientos generalizados. Entonces cambia la forma débil, ya finalmente esa es la misma parte, 0 igual a la integral en el dominio, desde x igual a x, el siguiente nudo, el siguiente elemento, ¿sí? B, segunda derivada de B con respecto a x, la función de peso, el desplazamiento de B de x, diferencial de x, aquí no cambia prácticamente nada, ¿no? Aquí sí va a cambiar, ¿ven ustedes? Porque aquí cambia, pues vamos a regresar a la parte anterior. Aquí está B y la tengo que evaluar en XE, en XE más 1. Básicamente, cuando la evalúo en XE, pues aquí sale, ¿no? B de XE, derivada, este todo es el cortante, y viene siendo Q1 de E, básicamente. Entonces aquí estamos, esta parte de aquí es signo negativo porque finalmente es el que resta, menos esta segunda parte, pues viene siendo esta otra de acá, ¿no? Menos la derivada de B con respecto de X, de todo esto que es el momento, ¿sí? El Q2, prácticamente en XE, va a ser negativo del negativo otra vez, en la parte segunda, pues por eso parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí como negativo, ya segundo esto, ya son los primeros. Aquí están las condiciones de frontera naturales del problema, en función de desplazamientos, giros, y cortantes y momentos, ¿no? En cada uno de ellos. Ya lo tenemos así, es la forma débil final de mi ecuación diferencial. Entonces, esto lo podemos escribir en forma matricial. Esta parte de aquí, ya la recibimos, esta viene siendo la matriz de rigidez, esa es la matriz de fuerzas que va a repartir si ahí existe una fuerza distribuida, lo va a pasar a los nudos. Estas son las fuerzas en los nudos, en realidad si existen, si no existen, se van a ir quitando, eliminando entre ellos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces aquí hay que determinar, y que es lo que quedamos la clase pasada, que son funciones de interpolación distintas a las anteriores, que eran las funciones de interpolación de Lagrange, que vimos de orden 1, orden 3, etcétera, ¿no?
Aquí hay aquellas funciones de interpolación de Lagrange que se determinaban a partir de la variable primaria y no de sus derivadas. Aquí la diferencia es que estas son funciones de interpolación que van a ser derivadas de la variable primaria y de sus derivadas, o sus derivadas pueden ser más de una, ¿no? Entonces, las variables primarias deben satisfacer lo que es la aproximación. Va a haber una aproximación de las variables primarias. Hacemos una aproximación de W prácticamente y la derivada de W. Entonces, esas aproximaciones deben satisfacer las propiedades de interpolación. Ahorita que vamos a ver, entonces va a ser que vamos a hacer este cambio de variable. Vamos a definir que el desplazamiento del nudo 1 igual a W1, el desplazamiento del nudo siguiente, W2, el giro del nudo 1 es este y el giro del nudo 2, este cambio de variable que por facilidad lo ponemos así. Deben satisfacer estas, las condiciones de frontera esenciales, las aproximaciones, ¿sí? Debe tener estas condiciones de continuidad. O sea, que esto quiere decir que el anterior, que es el anterior elemento, en su WE más 1 debe ser igual a este, y el siguiente es el WE más 1 debe ser igual a este. Esas son las, y debe no solamente satisfacer esto. Cuando veo las condiciones de Lagrange, no consideraba lo que era la pendiente, entonces ahí podía haber una discontinuidad en lo que era la solución que vimos en el caso anterior, que las pendientes pues no iban a ser continuas, pero no nos interesaban las pendientes para ese caso, pues no iba a haber pendientes sobre cargas axiales, o sea, no tendría sentido sacar pendientes sobre cargas axiales, pues no iba a dar nada en realidad. Pero aquí sí, si hay una pendiente, si hay una pendiente la deformada, y esa pendiente debe ser continua, no puede ser que sea discontinua en un punto, ¿no? Esas son las condiciones de continuidad que debes de cumplir, ¿sí? Entonces, para hacer esto, hay un total, nos dice aquí, ¿sí?, de 4 condiciones que cumplir, 1, 2, 3 y 4, ¿sí?, por elemento. Sí, por un elemento debe tener que cumplir con estas condiciones y condiciones de continuidad. 2 por nudo, este por un nudo y este por otro, este por este y este por otro, 2 por nudo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener por lo menos un polinomio con 4 parámetros para cumplir con estas características, ¿no? Tanto el polinomio es tantos cuanto condiciones de frontera yo tenga, básicamente, ¿no? Entonces, aquí en el anterior, en el de Lagrange, tenía 2, entonces con un lineal era suficiente más su parte constante. Aquí, como son 4 condiciones de frontera para las condiciones naturales, el problema esenciales, perdón, necesito 4 de ellas, ¿no? Entonces necesito que por lo menos, que esa es la aproximación que vamos a determinar, que su aproximación tenga estas 4 consideraciones. Y debe ser un polinomio completo. O sea, no puedo decir, pues no le ponemos la parte constante. Tiene que ser el polinomio completo. O de repente alguien puede decir, pues no, pusemos el término al cuadrado y nada más vamos con C4. O sea, que debe ser el polinomio completo, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunas otras condiciones, ¿sí? Vamos a tener que expresar esas variables C1, C2, C3 y C4 que se desconocen, pues habría que determinarlas. Sí, y eso es, hacemos el mismo procedimiento de forma matricial con las 4 condiciones de frontera. Tenemos 4 ecuaciones, generamos un sistema de ecuaciones, despejamos C1, C2, C3 y C4, ¿sí? Básicamente, y lo que hacemos es determinar sus valores. Entonces, vamos a ver que las 4 condiciones de frontera son estas. Esta es la primera, ¿sí?, que tiene que ver con su desplazamiento del nudo 1, el giro del nudo sigue siendo el giro 1, prácticamente, ¿no? Le llama como la condición 2. En el 3 es el siguiente, el desplazamiento, y el giro del 4, ¿no? Veamos es que aquí son valores negativos. Así es la definición, básicamente, como de menos t y diferencial de W con respecto a x, que es la pendiente, ¿sí? Y entonces vamos a sustituir cada uno de los casos. Aquí, por ejemplo, sustituyo como xe, y entonces esto va a ser igual a WXE, ¿no? Que se supone que se conoce este valor, ¿no? Entonces va a ser C1 más C2 de XE más C3 de XE cuadrada más C4 de XE cúbica. Y ahora calcula su derivada de esto. Cuando derivamos esto se va, me va a quedar C2. Y lógicamente, como aquí lo derivamos como negativo, va a quedar menos C2 negativo menos 12 3, menos 3C4X cuadrada. Entonces la derivada de esto negativo pues va a dar esto, ¿no? Y esto va a ser U2, que supuestamente es la otra condición de frontera que supuestamente se conoce. El U3 hacemos igual, lo mismo, ¿sí?, que hacemos para E más 1, y esta es U4 igual que esta, pero para XE más 1. Entonces tengo 4 sistemas de ecuaciones y lo podemos arreglar de forma
matricial. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Las cuatro condiciones de frontera esenciales igual, y lo ponemos en forma matricial, sería C1, C2, C3 y C4. C1 aquí es 1, XE, XE cuadrada, XE cúbica, aquí va a dar 0, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente 1, XE más 1, XE cuadrada, ¿sí? Y XE cúbica. Y ahí vamos obteniendo cada uno de los valores que ahí lo está identificando. Si aquí hay 0, menos 1, menos 2 y menos 3, todos sus valores. Y aquí ponemos C1, C2, C3 y C4. ¿Qué esto requiere determinar? Voy a sacar la inversa de esto, lo multiplico por esto, ¿sí? Y ya obtenemos los valores de las funciones de interpolación. Invertimos la matriz para expresar C1 en términos de 1, U2, U3 y U4. Hacemos la determinada con esto, ¿sí? Y sustituyendo, vamos a obtener, ya después hacemos todo el álgebra que está ahí incluida y se obtiene entonces finalmente esos valores de C1, C2, C3 y C4. Cuando se obtiene C1, C2, C3 y C4, sustituyo aquí en esta ecuación y ya obtengo esta parte de aquí, ¿no? Y el WE del elemento en X igual a U1 de E, esas son las funciones, se conocen como funciones de interpolación, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Eso va a ser la sumatoria de J es igual a 1 hasta 4, porque son 4 en realidad. 4, no que tenga 4 nudos, sino que tengo 4 respuestas finalmente, ¿no? De las 4 funciones de interpolación. ¿Ok? Bueno, aquí puedo ponerlos en esta forma, que XE más 1 igual a XE más H. Estas son en coordenadas globales. Estas son las funciones de interpolación en coordenadas globales. Vean cómo son mucho más complicadas que las anteriores, que eran las otras, eran completamente lineales. Y estas son, bueno, depende con lo que es la Lagrange lineal, pues sí era. La Lagrange cuadrática, pues eran cuadráticas. La Lagrange de tercer orden, pues eran cúbicas. Estas empezamos ya con funciones de interpolación que son cúbicas. Vean ustedes que son todas cúbicas prácticamente, ¿no? En coordenadas globales. Esas son funciones de interpolación cúbicas, ¿sí? Que se derivan de W, se fueron derivadas de W y de la derivada de W, ¿no? De su pendiente. Sí, se conocen como una familia de funciones de interpolación de Hermite. Sí, así las conocemos, que son diferentes a las de Lagrange. Y, ok, y son funciones cúbicas o pues, prácticamente esas son de orden 3. Bueno, ya vemos cómo fueron derivadas y todo lo demás. Tienen también que cumplir con algunas condiciones, ¿no? Las funciones de interpolación pueden ser expresadas en coordenadas locales. Sí, bueno, a mí me gusta mucho trabajar en coordenadas locales, pero cada quien va a ser diferente, ¿no? Entonces, estas son las mismas, estas son coordenadas globales y estas son coordenadas locales. Entonces, lo que cambia, pues este valor x menos xe, yo aquí le pongo la coordenada local. Y aquí sustituimos prácticamente esto por la coordenada local, la coordenada local, la coordenada local, la coordenada local. Y me queda mucho más compacto, desde mi punto de vista, y más fácil de manejar. Pero si alguien la quiere en coordenadas globales, pues está directamente esta, ¿no? Si alguien la quiere en coordenadas locales, pues tenemos esta mucho más sencilla, desde mi punto de vista. Se pueden calcular las derivadas de estas, primera derivada, son las derivadas de cada uno, de phi 1, de phi 2, de phi 3 y de phi 4, ¿no? Si todas sus derivadas con respecto a la coordenada local. Y tenemos los diferentes valores que vemos ahí, ¿no? Ya, la segunda derivada también, la segunda derivada, la tercera derivada, aquí están terceras derivadas, y se pueden reescribir, aquí está la primera derivada, ¿no? Es que empieza en 1, la primera, la phi 1, y termina finalmente en 0, aquí está aquí en coordenadas locales, ¿no? Empieza en 1, termina en 0, y esto es al revés, la 3 empieza en 0, y termina que son cúbicas y termina en 1. La segunda empieza en 0, y finalmente otra vez termina en cero, pero del lado negativo. La cuarta comienza muy parecida, pero en realidad empieza así, termina en cero, pero en el lado positivo. Entonces, esas son las 4 funciones de interpolación. Cuando las derivamos, pues queda así, ¿no? Principalmente queda de esta forma la derivada de phi 1 con respecto de x, la segunda es igual, pero de signo contrario, la tercera, perdón. Y esta empieza, entonces, a ver ustedes que estas que terminan en cero, ahora terminan en menos 1, y este termina en menos 1 también, empieza en 0, ¿no? Entonces, eso es como van cambiando las propiedades. Ahí incluso está la cúbica, que ya ni la enseñamos, la de segundo, la tercera, que había que verlos más adelante. ¿Ok? Las funciones de interpolación cúbicas permita satisfacen las siguientes propiedades. Tienen propiedades, bueno, las propiedades las vimos aquí, ¿no? Estas son las propiedades. En X va a ser igual a 1, en X más 1 igual a 1. Aquí vemos que este va a ser igual a 1, este va a ser 1 aquí, ¿sí? Aquí están los valores
en XC va a ser igual a 0, si y es diferente de 1, XC más 1 es igual a 0, si y si diferente de 3. Aquí son las propiedades que se van haciendo con sus derivadas en forma compacta. Esa es la delta, si uno acuerdo de la delta de Kronecker, que parece ser que si is igual a j, entonces 1, si is diferente de j, es igual a 0. Entonces aquí lo tenemos una forma mucho más compacta, si en coordenadas locales finalmente. Se tiene que satisfacer con estas propiedades. Y parece que estas propiedades son para cualquier orden de magnitud que tengamos, ¿no? Sí. Bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Creo yo que es bastante importante resaltar esto, que el orden de la las funciones de interpolación que derivamos anteriormente es el mínimo requerido para la formulación variacional. O sea, que yo puedo proponer a lo mejor una aproximación que digamos que fue de orden 3 cúbica, puedo poner una aproximación de orden 4, de orden 5, de orden 6, pero se va a ver mucho más complejo, ¿no? ¿Sí? Sí, de orden superior a las que pusimos aquí, ¿sí? Pero sin embargo, la menor siempre es la más adecuada para resolver todos los problemas. ¿Qué hay que hacer? Hay que identificar las variables primarias desconocidas en cada uno de los dos nudos, o si no tenemos más variables, por ejemplo, si yo quiero adicionar una aproximación de mayor orden, tendría que tener más variables primarias desconocidas en cada uno de los dos nudos, o adicionar un nudo adicional, ¿sí? Como ya vimos anteriormente en las ecuaciones de Lagrange, las funciones de interpolación de Lagrange. Actualmente tenemos esta, pero podemos adicionar la curvatura, que es la segunda derivada de W con respecto de X, por ejemplo, está diciendo esta, ¿no? Como otra variable desconocida en cada uno de los dos nudos, o adicionar un tercer nudo, como ya se hizo antes. Esto va a agregar 6 condiciones de frontera esenciales, ya no 4, y entonces con 6 puede tener una aproximación cúbica, que es de quinto orden, pero no cúbica, sino en vez de cúbica voy a tener una aproximación de un polinomio de quinto orden, ¿sí? Y bueno, pues como ejemplo, se puede ponerle que en este caso se tiene que tener continuidad en la segunda derivada en cada una de las ecuaciones o de los nudos. Quiere decir que la segunda derivada del nudo, del elemento anterior, en su nudo 2, debe ser igual a la segunda derivada de W con respecto al primer nudo, que debe de continuidad y se debe satisfacer. A veces es necesario o se requiere esta parte de aquí, a veces pues no es necesario para nada, ¿no? Bueno, el modelo de elemento finito con Euler-Bernoulli se obtiene sustituyendo lo que sería las funciones entre lo que es la aproximación de W, ¿sí? Y la interpolación y lo que serían esas funciones de interpolación. Vamos a sustituir el valor de W, que es su aproximación, ¿no? Y lo que son estas funciones de interpolación por lo que sería B en lo que sería la forma débil. Entonces vamos a obtener W por su aproximación, que es una aproximación esta de aquí, el W que vamos a obtener acá, que ya obtuvimos, aquí por acá, este W que tenemos aquí, lo debemos sustituir en la forma débil, que tenemos acá, de aquí, y lo que serían las funciones de interpolación, todas estas funciones de interpolación, como ustedes quieran, ¿sí? Estas funciones de interpolación que tenemos ahí, las vamos a sustituir en la ecuación débil, ¿no? Está acá. En esta parte de aquí ya la sustituimos, ¿no? Sustituimos B por la función de interpolación, W por lo que es su aproximación, en cada uno de los casos, en ¿sí? En este y lo demás. Y aplicamos ya las integrales y nos va a quedar algo como esto. Entonces ya que hacemos esto, ya podemos continuar y nos va a quedar esto de aquí, ¿no? Esto que tenemos acá, ya lo que es igual a la sumatoria, j igual a 1 hasta 4, porque son 4 funciones de interpolación, en el caso que tengamos una aproximación cúbica, ¿no? En el dominio de la integración, en el dominio del elemento, eso es por elemento, ¿no? No es por toda la estructura, es por elemento de división, D, que va a ser igual a E por I, segunda derivada de phi, tengo que tomar con respecto de X, porque sustituimos este valor de B por de aquí, por phi, finalmente, por la segunda derivada a través de la aproximación, que aquí estaba W, con respecto a X, diferencial de X, y multiplicar por U, J de E, ¿no? Y todo lo demás, esto. Entonces podemos esto ponerlo de forma un poco más compacta, ¿sí? Ya en forma ya compacta podemos escribirlo de esta manera, ¿sí? Desde J igual a 1 hasta 4, K y J, E, U, J, D,
o podemos escribir lo que cada uno de los elementos de las, la matriz de rigidez, los elementos de la matriz de rigidez locales va a ser igual a esta integral que tenemos aquí, ¿no? Entonces el 1 pues va a ser igual a y puede ser entre 1 hasta 4, j puede ser igual a 1 hasta 4, ya tenemos todos estos elementos de esa forma, ¿no? ¿Qué va a ser simétrica? Pues ya sabemos que es simétrica, o sea, cuenta sí lo puede ser, si va a haber simetría, lógico, ¿no? Entonces ya sabemos que sí son matrices simétricas, y entonces de forma matricial se puede escribir para los grados de libertad que estamos nosotros viendo, se puede escribir de esta forma, ¿no? Por eso los grados de libertad es importante. Tenemos grados de libertad que es cortante vertical por cada nudo, 2 por cada nudo, ¿no? Tenemos que hacer si queremos más, tenemos que extenderlos. Estos son nuestros grados de libertad, prácticamente. El vertical es el 1, el giro es el 2, vertical 3 y este giro 4. Tenemos 4 grados de libertad, ¿no? Básicamente son mis grados de libertad, 4 grados que tengo. Entonces, con estos 4 grados de libertad que tenemos, sacamos esta matriz de rigideces y ahí resolvemos, ¿no? Si queremos más grados de libertad, tenemos que hacerlo para muchos más grados de libertad. Con esos 2 grados no es suficiente. Si quiero el axial, lo tengo que hacer con respecto a lo que son las ecuaciones de interpolación de Lagrange, pero básicamente esto quedaría así, ¿no? Bueno, vamos a quitar esta parte de aquí. Ahí está. Vamos a escribir entonces esto de aquí, que es lo que requerimos. ¿Sí? Vean ustedes que es muy parecido, prácticamente no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Pues nada más la parte de la integral, la parte esta, no sé, es que esta parte parece muy parecida a la que vimos anteriormente. También Q, pues no cambia mucho, ¿no? Pero ahora son el cortante. Primeramente el cortante del nudo 1, el momento del nudo 1, cortante del nudo 3, el momento del nudo 3, es las fuerzas generalizadas. Si hay fuerzas entre los nudos, aquí van a caer. Si hay fuerzas puntuales, aquí van a caer, ¿sí? Sí, esos son los desplazamientos, y son desplazamiento, giro, y finalmente la matriz de rigidez, ¿no? Entonces solamente tenemos esas variables. Si queremos más variables, pues podemos ponerlas también ahí, ¿no? Entonces aquí quedarían de esta manera. Esto representa, este es el modelo final del elemento finito, y esa es la matriz de rigidez, es el vector de fuerzas del elemento, ¿sí? Aquí hay una parte muy importante que vale la pena estudiar un poco, ¿sale? Cuando hay una fuerza puntual, ¿qué es lo que sucede, no? Porque una fuerza puntual F0 es aplicada en el extremo X0 dentro del elemento, ¿sí? Esto se va a distribuir al elemento por una relación que se ve de la siguiente manera. Entonces, esta relación se va a distribuir, que sería la fuerza, ¿sí? FE0, por lo que es su función de interpolación evaluada en X0, ¿sí? Y aquí en este capítulo, ya si quieren ustedes ven aquí, si quieren vemos un poquito en el capítulo 6 en 360, que viene cómo calcular, ¿sí? Esta parte, cómo, bueno, mejor dicho, no cómo calcular, cómo llegamos a esta formulación, ¿sí? ¿Sale? Entonces, vamos. Y lo que es F1 y F3, pues son las fuerzas de cortante transversales que se van a repartir en los nudos y los momentos que se van a repartir en los nudos, que son estos de acá, ¿no? Entonces, si quieren ver un poquito de lo que sería el capítulo 3360, ¿sí? Y deja el que sigue de aquí. Bueno, o sea, aquí sí que ya nada más integrar y vemos que esta es la ecuación que obtenemos para un caso en específico con sección constante, básicamente, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya una vez que ya hacemos esto con sección constante, prácticamente, y pues no hay, en realidad, solamente la repartición de fuerzas pues se hace de manera directa, ¿no? Que ese es el valor de F, ¿sí? Que ese sería el valor de F. Dejar si aquí tenemos un valor para esta F. Parece ser que aquí está una fuerza uniforme. Prácticamente si F también es una fuerza uniforme, pues va a quedar repartida de esta forma, ¿no? Si quieren lo hacemos después, más adelante. Vamos a ver este que es 360 hasta aquí, ¿no? Y aquí podemos bajar, que aquí este es el ensamble. No sé si necesitamos un poquito de ensamble. El ensamble no lo vamos a hacer porque ya hemos hecho ensambles mucho más eficientes, creo yo, que estos de aquí, ¿no? Básicamente, ¿sí? Esas son las funciones de interpolación que son continuas. Este viene siendo W de X en todo el elemento, un elemento en voladizo, este de aquí. Y este sería, ¿sí? Otras funciones de interpolación que suceden en el elemento, ¿no? Que deben ser continuos, básicamente. Bueno, el ensamble de la matriz de rigidez global, el ensamble de la matriz de fuerzas, ¿sí? Que ya hemos hecho mucho, el ensamble de la matriz de rigidez global completa y nada más. La imposición de las condiciones de frontera, ¿sí? Que ya vimos estas condiciones de frontera, que es lo que permite, que es el rodillo, solamente no permite desplazamientos en dirección de X, esto no permite desplazamientos en ninguna dirección, y este es un nudo libre, que se te conoce, estas son un rodillo en sentido vertical, y esto es un empotramiento, ¿no?
es lo que trata de evitar. Y aquí lo que se hace, finalmente ya vimos algo de esto, que es condensación estática. Cuando ya lo conozco, ya lo vimos incluso en la clase pasada, cuando son iguales a cero, se divide la matriz de rigideces y estos elementos solamente van a actuar sobre esta matriz de rigideces, y aquí es más fácil de obtener U3, U4, U5 y U6. Y ya con esos U3, U4, U5 y U6 ya podemos hacer prácticamente todo, ¿no? Porque esto va a ser igual a cero y después lo paso para acá y obtengo estos dos valores que tengo acá, ¿no? Que son los empotramientos, ¿sí? Que ya vimos algo muy parecido. Entonces eso ya lo hemos visto un poco. Sí, sí, vamos a ver esa parte de aquí. Aquí hay otra para otras condiciones, está viendo sobre la viga en voladizo en general, ¿no? Vamos a entrar por procesamiento de la solución, ¿sí? Vamos a ver si podemos ver un caso en específico, aunque sea, ¿sí? Y empezamos entonces a analizarlo para ver cómo pudiéramos obtenerlo, ¿no? Vamos a ver un caso más específico aquí, un caso que nos puede servir a lo mejor. Y lo vamos a ir solucionando, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver el 360, ¿sí? Vamos a ver el 360, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Así que por aquí se ve. Ajá. Por atención ya. El ensamble, pues ya lo hemos visto, el ensamble. Vamos a ver esta parte 3, capítulo 3 en 360, ¿no? Así que lo tenemos marcado. O sea, aquí lo vamos a dejar, ¿no? Ya para pasar aquí. Y lo dejamos prácticamente en ensamble, lección, matriz y aliafa, finalmente. Lo tenemos ahí, lección, matriz. Vamos a ir a 360. Creo yo que estaba por acá. Todavía mucho más arriba. Pero ya que estamos aquí. Ok, algo de por aquí veníamos, pero si es 360, estaría por acá, está cercana, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte de aquí, que sería la parte número 4, que son algunas consideraciones. Aquí está la parte 5 que nos decía que revisáramos. 348351B. Bueno, tenemos el balance de nudos. Entonces, uno puede incluir lo que son fuerzas puntuales. Si una fuerza o origen puntual no ocurre en un nudo, imaginemos que ocurre entre nudos, que es lo que pasa, ¿no? Cuando ocurre en un nudo no hay ningún problema porque está lo que sería el Q. Sí, pero ¿qué ocurre? Esas serían fuerzas entre los nudos, fuerzas puntuales, no fuerzas distribuidas. Teníamos antes fuerzas distribuidas, ahora pues ya tenemos fuerzas puntuales, ¿sí? Entonces, para fuerzas puntuales entre los nudos, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que distribuir entre los nudos de los elementos, lo que hacíamos antes, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Q0 denota una fuerza puntual, una fuente puntual, en la localización que en un punto X0, que está X0, que está dentro del elemento. Lo que estamos haciendo aquí, básicamente, es lo que ya habíamos hecho anteriormente con lo que serían momentos de empotramiento y fuerzas cortantes de empotramiento, ¿sí? Básicamente se está haciendo lo mismo. No sé si podemos poner ahí en OneNote para ver un poquito más. Vamos a ver. Viga flexión. Solución. Aquí vamos a poner solución para cargas puntuales. ¿Ven? Entre nudos. Bueno, tenemos nuestra solución. La solución general, ¿se acuerdan que es pues una matriz de rigidez local? Los desplazamientos, ¿sí? Menos la matriz de fuerzas entre los nudos, menos la matriz de U, ¿no? Es igual a cero. Ok, pues ya sabemos que es la matriz de rigidez local. Estas son, puede ser las variables primarias. Entre variables primarias puede ser desplazamientos, giros o lo que sea, ¿no? Estas van a ser fuerzas entre los nudos.
distribución de fuerzas entre nudos. Pero solamente aquí tenemos distribuidas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Fuerzas distribuidas, pero no fuerzas puntuales. ¿Qué hacemos con fuerzas puntuales? Y estas son cargas o fuerzas en los nudos. Entonces, estas son las partes, es la ecuación general. Una vez tengo que encontrar de mi ecuación diferencial que gobierna la forma débil, que hay a esta parte de aquí. No sé, son integrales, acuérdense. Pues estas son las variables primarias, estas son las variables secundarias. ¿Okay? Y estas son las fuerzas entre los nudos. Pero estas fuerzas entre los nudos, pues nada más hemos calculado con un elemento H, que tiene una carga, sí, ¿no? Distribuida. F de X, ¿no? Entonces, tenemos que calcularlos, pues está de esta forma, con cualquier forma que ustedes quieran, pues nada más la multiplica la integral, parece ser que esta F de Y va a ser igual a la integral en el dominio de la función de interpolación, ¿sí? Por lo que sería la fuerza F, que es esta de acá, ¿no? Diferencial de X, parece ser, en esta forma. Pero ahora, ¿cómo le hacemos cuando tenemos entonces una carga entre nudos? O sea, si yo tuviera una carga entre los nudos, ¿qué es lo que hacemos? Y eso es lo que se trata de determinar. Antes, pues, eran un momento de empotramiento. Aquí empotrábamos y calculamos unos momentos de empotramiento, los metíamos aquí y era todo, básicamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tengo aquí una carga F0? Que aquí está el nudo XA, aquí está el nudo XB, a una cierta distancia, ¿sí? De un nudo, pues, para que fuera XC, ¿qué es lo que sucede cuando XE es mayor que XA pero menor que XB? Que es lo que está tratando de determinar en esta parte. En X0 le llamó, ¿no? Entonces vamos a llamarle X0, o sea, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esos casos? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Si existe una fuerza puntual o una fuente puntual, le llama fuente puntual porque puede ser desde fuente de calor, desde desplazamiento, cualquier cosa, ¿no? Porque ese es generalizado, ya no para solamente para análisis estructural. Entonces, se va a determinar una fuerza puntual Q0, le llama, aquí no llama F0, sino Q0, entre estos valores. Entonces, la fuerza Q0, el valor de fuente puntual, se representa como una función. Esta es una función puntual, prácticamente, que vale cero en cualquier localización, excepto aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa función es una función puntual que le llamamos como si fuera una F para mí, ¿sí? Entonces, sería para F Q0 delta, que se me hace que delta es la delta de Dirac. Entonces quedaría con una función, va a generarse una función puntual que solamente tiene valor en esa ubicación en general, ¿no? Q0, que es la fuerza, voy a llamarle como aquí, le llame aquí F0, le voy a llamar aquí F0, delta de Dirac de X menos X0, ¿sí? Y si solamente cuando X igual a X0 se vuelve entonces delta igual a 1, en todas las demás pues va a valer 0, entonces va a ser un punto nada más. Entonces es una función que me representa, todas las localizaciones va a valer 0, 0, 0, 0, 0, pum, va a tener una fuerza puntual y todo lo demás va a valer, se va a valer Q0 prácticamente. Entonces, a la hora de calcular esta fuerza Fx, ¿sí? La integral en todo lo que es desde menos de infinito hasta infinito va a ser igual a lo que es la fuerza evaluada en Fx0, ¿no? Prácticamente es lo que está, es la delta de Dirac por una función, va a ser la función evaluada en x igual a 0. Entonces la contribución va a ser igual a esta. Entonces puedo poner ya esta ecuación aquí, que sería la fuerza F, y ya obtengo prácticamente todo. Entonces la calculando, entonces se calcula aquí, vamos a poner F de I de E, ponemos exactamente lo que dice ahí. En la definición es igual a la integral en el dominio XE más 1, ¿sí? Del siguiente elemento, Q de X por las funciones de interpolación. Aquí ponen las funciones de interpolación de Hermita, pero pueden ser funciones de Lagrange, pueden ser las que sea, vamos a poner estas que tiene ahí, pero pueden cambiar a las que ustedes tengan de antemano. En X, diferencial de X en coordenadas globales, ponemos estas de aquí. X más 1. F0 delta X menos X0 de las funciones de interpolación de Lagrange, diferencial de X. Y se va a integrar ya finalmente la última parte, ya que tenemos esto, pues esto pasa por fuera,
y esa sería la integral de estas funciones, de esta función, por esto solamente está calculando esta integral, pues va a ser igual finalmente, aunque sea en un espacio muy finito, a la función evaluada, entonces va a ser en esta función, esta va a ser mi función, dice, bueno, o sea, aquí está dando un ejemplo, entonces va a ser igual a la función evaluada en x0 por q0, entonces aquí está dando la, cuál es la solución, es análoga a esta que tengo acá, ¿no? Entonces va a ser la, lo que es q0, o aquí lo que yo tengo es f0, la fuerza, básicamente, o la función de interpolación evaluada en ese punto, ¿no? En x0. Entonces, así lo vamos a calcular para poder hacerlo. Entonces, ya tengo una forma de tener cargas puntuales o momentos incluso puntuales, si yo quisiera momento puntual en esa localización. Bueno, ya que tenemos eso, ya tenemos prácticamente cubierto. Vamos a regresar a esta forma matricial, que ya tenemos acá. Entonces, ya vemos esta condición, que es muy parecida, ¿sí? Puede tener fuerzas, ambos, fuerzas transversales, cortantes, o puedo tener también, es válido para momentos, no solamente para uno, ¿no? Sino para todos, prácticamente. Entonces, aquí hace la integral, calcula estas integrales, ¿sí? Y empieza a deducirlas matemáticamente, ¿no? Entonces, vamos a ver la deducción matemática que tendría con las funciones de interpolación, solamente las funciones de interpolación, que son 4, sí, que tenemos estas de aquí, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Podemos tener fuerzas con para la primera, la tercera, la segunda y la cuarta, ¿no? Que tenemos estas. 1, 2, 3 y 4. Con estas, es muy importante con estos, en esta configuración con 4 grados de libertad. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Grados de libertad. Desplazamiento, giro, desplazamiento y giro. 1, 2, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 que tenemos aquí, ¿no? Como la forma en la cual los está ordenando. 1, 2, 3 y 4. Así, en esta forma. El primero sería desplazamiento, y giro. Con estas son, ¿sí?, las formas en las cuales vamos a trabajar. Y podemos ponerlas cuando vemos que vamos a obtener prácticamente de forma muy semejante nuestras matrices de rigidez, pero la ventaja es que ahora podemos utilizar sección variable, no solamente sección constante, sino podemos utilizar secciones variables, ¿no? Y podemos obtener ya después, vamos a tener, por ejemplo, ciertos casos. Nos parece un caso muy sencillo, vamos a decir, una viga. Voy a analizar esta viga que ahorita estaba viendo. Vamos a ver si tenemos por ahí una viga. Aquí en el libro de Zen tenía esta viga simplemente apoyada con una grieta. Aquí el Zen, aquí en esta parte, ¿no? Y la grieta va a ir variando y va a ir cambiando los periodos, ¿no? En este punto. Entonces aquí tiene las formas modales. Y otra es esta, que es una viga en voladizo, ¿sí? Y obtenemos dos grietas. No, vamos a hacerlo primero sin grietas y luego vamos a tratar de poner las grietas. ¿Les parece? Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Es muy sencillo. Aquí tenemos prácticamente todos los datos que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer esta configuración un poquito a mano. Un ejemplo numérico muy simple, ¿sí? De aquí longitud, BH. Tenemos también modulasticidad, relación de Poisson, la densidad. Así que necesitamos el peso. Se divide en 16 elementos, ¿sí? Y presenta entonces lo que es las frecuencias naturales del elemento. Y los va comparando con y sin daño. Básicamente vamos a tratar de hacer un ejemplo sencillo para que podamos hacer después un poco más complejo. A ver si podemos empezar primeramente en este, ¿sale? Aquí estaba viendo las teorías de la elasticidad antes de comenzar, pero bueno. Vamos a hacerlo aquí, ¿les parece? Y ya después lo hacemos, vamos a tratar de implementar en MATLAB, pero me gusta un poco el MATLAB porque te das cuenta qué es lo que está sucediendo de manera más transparente en MATLAB, pero aunque MATLAB no es bueno como para hacerlo implementar en computadora, porque no es automático, es como que cada hoja es especial y hacer un caso diferente sería hacer otra hoja, si quiero agregar más elementos, tendría que ser una hoja diferente, etc. Entonces aquí no es para computacionalmente muy eficiente MATLAB, pero sí es para muy transparente. Entonces vamos a hacer este caso, ¿no? Entonces vamos a ir, determine las frecuencias, vamos a ver las frecuencias de vibración, vamos a ver si ponemos así, de una viga, ¿sale? Por medio del elemento finito. ¿Sí? ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo así. Y vamos a poner aquí las propiedades. Entonces, una viga simple en voladizo, 16 elementos tiene, ¿no? Vamos a poner 16 elementos iguales. Es pequeñísima la viga, ¿no? Porque fue experimental, lo hicieron en el laboratorio, por eso es pequeña.
y tuvieron un equipo a lo mejor muy sofisticado para tener las frecuencias. Eso fue experimental y ya. Lo hizo Chifrin, que fue un investigador hace mucho tiempo, principios del siglo este, y entonces ya vamos a, pero vamos, tiene ventajas, porque aquí puedo comparar, ¿no? Aquí tengo estas curvas y aquí son los resultados experimentales, entonces puedo comparar los resultados experimentales con mi propuesta, ¿no? De solución, que eso es importante, que tengamos que validar nuestros, nuestros casos con otros que ya están comprobados. Aquí están los resultados de Chifrin, aquí están las propuestas del autor y aquí podemos poner incluso las de nosotros, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a trabajar con este. Entonces aquí están las propuestas con elasticidad 206 gigapascales, ponemos igual, ¿no? Gigapascales, ¿está? ¿Sale? Y así vamos saltando todos los datos. Relación de Poisson, que no creo que la necesitemos, ¿sí? Pero vamos a ponerlo igual, ¿no? Porque pero a lo mejor en un caso por ahí podemos tener la relación de Poisson. Densidad para el peso, más que todo, ¿sí? De la masa, voy a poner así, de aquí tiene la propiedad, eso es para calcular lo que sería la masa para el caso dinámico, ¿sí? 7800, que es acero. Pero veo ustedes, vamos a tener 7800 kilogramos, no sé si tenga kilogramos masa entre metro cúbico, porque son diferentes los kilogramos masa a los kilogramos fuerza, por lo menos para para marcar, ¿no? Esos son kilogramos masa. ¿Qué más datos tenemos ahí? Y parece ser que las longitudes de los elementos y todo lo demás debe estar por acá, si ponemos por acá, aquí está. Dimensionamiento, longitud 0.8 metros, es el pequeñísimo, ¿no? Aquí están los datos, longitud 0.8 metros, ¿sí? Base 0.02 y altura 0.02, estaba pequeñísimo. Milímetros por 20 milímetros. ¿Por qué tan pequeño? Porque estaba en el laboratorio, ¿no? Estamos en condiciones de laboratorio. A lo mejor consiguieron eso con facilidad. Ya tenemos nuestras condiciones iniciales. Ya tenemos todo, no condiciones iniciales, sino ya las condiciones con que podemos trabajar, ¿no? Nos pide. Aquí tenía la grieta en un extremo, a lo mejor decía aquí en qué ubicación. Dice Chifrin et al. Obtuvo la reducción de frecuencias de una viga agrietada, empotrada, pues en voladizo, como se muestra en la figura, y resolviendo lo que es la ecuación diferencial que gobierna para las vibraciones. Puede ser visto, bueno, algunos errores que hay una gráfica que muestra los errores que se obtienen y se compara con los numéricos, ¿no? Sí. No dice qué distancia está la grieta. Ahorita no vamos a entrar con los valores de la grieta, pero por aquí debe decir una distancia, por lo menos prácticamente pegado a un extremo, ¿no? Se divide el elemento, se divide en 16 elementos distintos, ¿sí? Y se calcula lo demás, ¿no? Prácticamente eso es todo. Entonces vamos a dividirlo. ¿Les parece cada elemento? Voy a ponerle HDE, que sea igual a la longitud entre 16 elementos, serán 17 finalmente, ¿no? Sí, vamos a ver qué longitud tendría, ¿sale? Muy pequeñito. Si lo dividimos entre 16 elementos, vamos a dividir en 16, vamos a hacerlo en 16, perdón, ¿sale? 650, para que quede exacto, ¿no? Y 50 milímetros cada elemento va a tener. Ese va a ser mi dominio, 0,50, en ejes locales. Ok, entonces aquí lo que vamos a necesitar, ¿cuántos grados de libertad? Pues nada más vamos a necesitar el cortante y el giro, ¿sale? Solo 2 grados de libertad. Ok, voy a utilizar. El tren, el tranvía, el centro de bebé. 2 grados de libertad por nudo. Como tenemos el grado de libertad de fuerza para tener cortante, el vertical y el giro, nada más. Voy a poner así. La libertad de desplazamiento vertical y giro, ¿sale? Ok. Pues con 2 grados de libertad por nudo, pues es igual a la solución que acabamos de ver. Solo no necesitamos fuerza axial, ¿no? Porque pues no va a estar sometido a fuerza axial. Lo podemos obtener si queremos, pero ni siquiera va a tener fuerzas axiales, ¿no? ¿Sí? Si después ya ustedes harán con fuerza axial si ustedes quieren, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte. Ahora vamos a ir haciendo vamos a copiar las funciones de integración de interpolación de Hermita, ¿sí?
vamos a tener una aproximación cúbica, porque es importante. La mínima es la aproximación cúbica. ¿Sí? Entonces, con una aproximación cúbica tenemos unas funciones de interpolación que pueden ser cambiadas. Puede usted buscar en la literatura de funciones de aproximación de quinto orden, de séptimo, lo que sea, para que ustedes vean, ¿no? Pero vamos a copiar las funciones de interpolación de Admita cúbicas, ¿no? Funciones de interpolación, perdón. Entonces vamos a buscarlas aquí, no acá. Aquí vamos a buscarlas. Aquí no, aquí integramos dos veces, parece que estaba por acá, a ver dónde estábamos finalmente, aquí. Las copiamos, ¿sale? Ahí está, vamos a copiar estas. Me gustan en coordenadas locales, a ver si se puede, ¿no? ¿Sale? Y yo pienso que no hay ningún problema en coordenadas locales, se me hace más adecuado. Vamos a copiar cada una de estas, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ponerla. Y una de... Y de 1, ¿no? Voy a ponerle que sea de, ¿no? Y ya ponemos todos los valores que tiene asociados. 1 menos 3 más 2. Y todos los valores que tiene ahí, ¿no? X entre H, X entre H, de. Ya tenemos el H de, al cuadrado. Sí, más 2. Por X entre H, de cubo. ¿Sí? Y nada más, ahí está uno. Y así el 2, el 3 y el 4. 2, vamos a hacer el 2. Así hacemos todas, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro de menos x, menos x por todo lo demás. 1 menos x entre h e. El elemento. Ahí está. Metemos el otro y el otro. Sería el tercero, que se parece un poco al primero. ¿Sale? Puedo poner este igual. El tercero se parece mucho a este. Después copiamos entonces a este. Y le ponemos tercero, ¿les parece? Y parece que aquí nada más cambia de signo. Y aquí le ponemos negativo. ¿Sí? Vamos a revisarlo nada más, que queda así. 3x menos 2. Sí, efectivamente, ¿no? Prácticamente es muy parecido. El cuarto se parece mucho al segundo, ¿ven ustedes? Entonces copiamos el cuarto y le va a ser el cuarto para mí, ¿no? Entonces esto lo vamos a poner acá arriba porque este se parece a este y este se va a parecer al cuarto, ¿no? El cuarto, lo que cambia, pues es poco. Nada más cambia, sigue siendo negativo. X entre H al cuadrado menos H. Voy a copiar este, ¿no? Sí, para hacer este cuadro. Está. Se lo voy a pasar a la quedó. Sale. Ahí está. No, están, estas son mis funciones de interpolación. Sí, es cierto, marca aquí que no tengo invalidados. Podemos poner que son funciones de X. Parece que habíamos puesto funciones de X antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque si no nos quedaba así. Ya cuando es función de X, y ven ustedes que ya quita lo que es el error. Bueno, no interesa ahorita porque van a ser de esta forma, ¿no? ¿Sale? Ahí están. Cuatro funciones de interpolación. Vamos a tener los elementos en la matriz de rigideces, ¿sale? De cada uno, son iguales, cada uno, pero lo vamos a obtener, ya podríamos obtener aquí, digamos, no, pues ¿sabe qué? Pues ya sabemos esa matriz de rigideces, nada más copia y pega la de otros que ya hemos hecho antes, pero vamos a obtener las integrales tal cual aparece, ¿no? Para hacer el ejercicio completo, ¿no? Ya tenemos estas, entonces calculamos estas matrices de rigideces, esta de aquí, ya sea, aquí va a ser de 0 hasta H, sí, en el dominio del elemento. Va a ser de B, EI. Si el EI es constante, pues sale, ¿no? De fuera. Vamos a calcular lo que es momento de inercia. Ya tenemos el modo elasticidad, el momento de inercia de la sección. La segunda derivada de cada uno de estos X aquí. Después lo hacemos a calcular el momento de inercia, que es lo que determinaríamos aquí, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo por acá. Momento de inercia de la sección completa. Y aquí no interesa si es Z, Y, porque es completamente el horizontal, ¿no? De 1 entre 12... por la base, por la altura al cubo, ¿no? Ya tenemos este. Va a ser entonces el EI. Entonces vamos a integrar. Como es constante, lo voy a poner la integración.
no importa para qué. Si queremos, no lo voy a dejar por fuera del EI, por si de repente alguien quiere cambiar momento de inercia a variable, pues tenga esa ventaja, ¿no? ¿Sí? Entonces hacemos integral desde 0 hasta H. Esta parte, ahora sí, ponemos ahí el modo elasticidad por la inercia. Descansa, André, para que no hagas un relato. Todos los que tenemos ahí, entonces sería segunda derivada de phi con respecto de x, la segunda, vayan ustedes que aquí está prácticamente una es con y otra es con respecto de j, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerlas así para irlas copiando, ¿no? Van a ser dos veces. Segunda derivada. Es baba, es agua, es saliva. Sí, aquí está. Ahí dice cuánto es, segunda derivada, aquí ponemos segunda derivada con respecto de x y aquí vamos a ponerle el phi. Y aquí vamos a ponerle el índice 1, ¿no? Primeramente para 1 va a ser 1, ¿no? Sí. Ahí está. Acuérdense que hay que ponerle este paréntesis, si no pasa ahí que empieza a calcular de una forma muy extraña y lo copiamos, este copiamos acá, ¿no? Control copy, lo copiamos. Es que así solamente así se ve el vino, que está lejos del gatito. Ahí está. Control. Y aparte así. Así se puede escribir y trabajar. Si la puedo hacer, sí, pero luego no puedo agarrar. Respecto a X. Ahí está. Perfecto, 1 y 1, parece que eso es todo. Vamos a ver si es así. Ahí está, ¿no? Ahí está. Eso es lo que tenemos ahí. Y así cada uno va a ir cambiando. Vamos a ver si es cierto. Tenemos de EI. Vamos a ponerle E igual a constantes. Vamos a ponerle un valor de aquí, un E1, para que no cambiarlo con respecto a aquí. Y aquí también un E1. Y vamos a ver que eso lo hacemos de una evaluación simbólica. A ver si lo da. Ma, ese gatito que no sé si no lo quiere identificar. Ay, está bien bonito. Vamos a ver si así. Está en la nieve. Ya lo vi. Ahí está. ¿Sí? Tiene ahí otro valor, creo yo, que es de el H. El H, vamos a ponerle como este. Aquí le di valores de H, que voy a poner un H1, ¿no? Para que no lo tenga aquí. Aquí vamos a poner un H1, ¿sale? 12 ahí entre electrónica. Pues prácticamente quiere decir que está correcto, ¿no? Esa es la rigidez que tengo en ese punto, que es mi rigidez acortante, si es un 12 ahí por L cúbica. Ya que tenemos así, ya la cambiamos todo, ¿no? Quitamos este, quitamos este, quitamos este, y lo que nos dé ya sabemos que es correcto. Nada más lo hicimos así como comprobación, ¿no? Sí, bueno, no quiero tampoco esto, porque ya que nos lo evalúe con el valor verdadero, ahí está igual. Y esto va a ser una rigidez en kilos por metro, porque es una rigidez importante, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahí tengo el valor. Y así hacemos para cada uno de los casos. Este sería igual, eso es lo que quiere decir. Solamente comprobé que esto es igual a 12 EI entre L cúbica, que ese ya lo habíamos calculado antes, ¿no? Entonces así hacemos para cada caso. Y aquí copiamos el 1, 2, y hacemos como así, pues este es 1 y este es 2, y así va a ir cada uno, ¿no? El EI pues son constantes y va a ir modificándose según sea el caso. Así hacemos otra. 1, 3 y 1, 4, así, ¿no? Si hay un cambio, pues ahí va, ahí los vamos a ver. 4, y vamos a tomar en cuenta, lógicamente, que es de aquí ya se ve por qué es simétrica, ¿no? Porque si yo pongo 4, 1, pues no tiene caso que es conmutativa, que solamente es una multiplicación, pues va 4 y 1 aquí, pues tiene que quedar exactamente lo mismo. Entonces ahí empezamos a entender de por qué la matriz de rigidez es simétrica, básicamente. Anteriormente, pues dijimos, pues sí, es simétrica porque pues así da el problema, ¿no? Pero ahora sí empezamos a ver de que la simetría pues tiene cierto sentido. Entonces ya tenemos 1, 2, 3 y 4, hacemos lo mismo para 2, nada más le cambiamos ahí 2, 1. El 2, 2, pues ya sabemos que es igual a esto, pero si lo quieren poner así todos juntos, pues nada más copiamos esto, lo vamos pegando, le cambiamos a 2 todos, ¿sí? Vamos a generar todos. Ahí está. Aquí va a ser el 2, 1, el 2, el 2, 2, el 2, y así vamos, ¿no? 2, 3, 2, 3, y 2, 4. Incluso yo pude haber quitado este, ¿no? Podemos, porque ya sabemos que es igual, nada más darle que este es igual al otro, a 1. Así, por ejemplo, para evitar esta, igual crecimos ahí. K2, 1, pues va a ser igual. Vamos a, voy a quitarle esta, ¿no? K2, 1, para poner igual a K1, 2.
Ya va, vamos a hacer básicamente igual. Hacemos una guillotina, Andrés, si quieres. Control 4 para todos y cada uno. Si quieres, no. Aquí va a ser este K3-1 igual a K. Este, así. Y el 2 también va a tener un igual, o sea, copio este, lo pegamos aquí. 3-2 igual a K, 2-3. Empezamos ese 3-3. Este va a ser 3. Salta de ahí, voy. Aquí vamos a poner este 3-3, 3-4. Y hacemos también para 3-5, ¿no? Y 3-6. Vamos en cada caso, faltaría nada más este... Ah, no, es que no existe 3-5, perdón, se quitamos, nada más existe hasta 4, efectivamente. Entonces tenemos 1, 2, 3-1, 3-2, 3-3 y 3-4. Entonces ya faltaría nada más el 4. Yo estaba yendo hasta 6, pensando no tenemos 6 grados de libertad, solamente tenemos 4. Entonces ya quedamos aquí con 4-1, 4-2. Cuatro aquí, ¿no? Ahí está. 3-2, 4-1 y 4-2. Perfecto. Y hacemos lo mismo para acá. Y aquí vamos a poner este, nada más, ¿no? 4-1, 4-2, 4-3. 3-4. Entonces aquí vamos a ir ya 1, 2, 3, 4-4. Y 4-5. Okay. Y finalmente tenemos, bueno, no hay 4-5, hasta el 4-4 y terminamos, ¿no? Finalmente siempre nos pasa 1. Entonces tenemos ya todos, aquí podemos generar ya la matriz de rigideces. K del elemento, ¿no? Sería del elemento, pues es igual a 4 por 4. No de, digo de... Ah... Es el profe. Y vamos poniendo cada uno de los elementos que encontramos ahí. Cae 1-1 y así sucesivamente, ¿no? Así como 2. 3. Aquí va a ser muchísimos elementos, pero vamos a tratar de ponerlos de una forma más. Adecuada posible. Si incluso aquí son poquitos, bueno, pues imagínense cuando sean demasiados, ¿no? 2-2. 3-3. Es lo malo de aquí de matemática, que sería un poquito complicado hacer todos estos. Sería 1-3, 2-3. 3-3. 1-2-3, 4-3, ¿no? Aquí sería 3-2. 4-2. 4-1, 4-2, 4-3, ¿ok? Sería 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. Ok, vamos a iniciar con la lista. Yo ahora. Ahí está. Vamos a ver. Si uno de ellos no está. K1-1 está. Entonces, no sé si las unidades tienen algo que ver. 1-1 tenemos ahí, a lo mejor por ahí hay un error. No se le quite el elemento, ¿no? Ese está. Hay que quitarle este elemento que no hay. Pues faltó ahí esto, ¿no? Que está. Fernando. Ahora sí.
cuando ya tenemos los elementos prácticamente, ¿no? Entonces, si a veces que algunos son en kilonewtons, estos prácticamente, si yo lo puse en kilonewtons para la energía, en kilonewtons por metro, entre metro. Entre metros, eso sería así. Ok, ese también sería, ese sería diferente, había que ser un kilos por metro. Unos son de momento, otros son de fuerza, creo yo que nada más unos son de pura fuerza, otros son de momento, esos son kilos por metro, lo dejamos así. Y va a ser que aquí ya da con las unidades respectivas que le toca a cada uno de los casos. A ver si no tenemos problemas, acuérdense que tenemos a veces problemas con las unidades, en las matrices, en esos casos, ¿no? Bueno, vamos a hacer también lo mismo. Son 16 diferentes elementos, entonces serán todos iguales, ¿sabes? Para hacerlos en cada uno de los casos no tiene. No vamos a hacerlo. Este sería la matriz de Riggs, no cambia porque todos los elementos son iguales en longitud del primero, del segundo, del tercero, hasta del 16avo, ¿no? 16 diferentes elementos, van a ser exactamente igual, no necesitaría otra vez volver a reescribir la matriz de rigideces porque todos son iguales, si cambiara el E o el I, entonces sí, sería distinto, ¿no? Pero todos van a ser iguales. Entonces cada uno va a estar así, entonces habría que ensamblarlos todos en conjunto, ¿no? Habría que hacer el ensamble y todo lo demás. Vamos a ver si podemos hacer un ensamble algo rápido. Vamos a calcular las Fs primeramente, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver que las Fs, estas Fs que están aquí, esta F que está aquí, de cada uno de los casos, hay una carga uniforme que será tal vez su peso propio, nada más, ¿no? ¿Sí? Ahora, falta ver si queremos determinar su desplazamiento por peso propio, que va a ser muy pequeño. Si quiere, lo hacemos su desplazamiento por peso propio, que va a ser muy pequeñísimo, y determinamos cada uno de los Fs. Aquí vamos a tener cuatro elementos. Vamos a hacer este de aquí, ¿no? En coordenadas locales. DF, que F va a ser la carga uniforme, vamos a calcular la carga uniforme, ¿no? Por peso propio. ¿Vale? Bueno, peso propio va a tener como... ¿No quiere prender su cámara cuando el profe le dice? F. Dice que apenas se va levantando. ¿Mire que ahí? Así dijo. Ajá. F va a ser igual a lo que sería rho de masa, parece ser que habíamos puesto así, por el área que tenemos ahí, que el área va a ser B por H, ¿no? No sé qué es lo que tenemos ahí. Bueno, pero faltaría por la gravedad, que ese sería en kilogramos. Aquí está en kilogramos masa, ¿sí? De la masa. Irle por lo que sería G, vamos a poner que esa es la gravedad. Este es mi si lo diera tomar, vamos a poner así. Ahí está. G igual, ahí está. Esa es la gravedad. Ya está definida aquí dentro. Pero no lo vamos a poner así, porque entonces esto lo sigue convirtiendo a esto, sino que voy a tomar algo que ya sea, voy a ponerle como gamma, que ya es el peso volumétrico de este, del elemento, va a ser igual a el rho m por G. ¿Sale? Entonces aquí va a llegar este. Lo voy a poner a ver si cambia, a ver si tiene una cierta. Kilo, aquí no sé si kilogramos, vamos a poner en kilonewtons entre metro, a ver si cambia, sí. Kilonewtons sobre metro cúbico. Y aquí incluso parece que sí lo dio bien. Aquí, en kilogramos, en kilonewtons entre metro. Si lo da bien, perfecto, así lo dejo. Sí, pero es muy pequeñito, ¿no? Como es bastante pequeña también la sección, aquí voy a dejar en newtons por metro. Ahí está. Lo dejo así, está correcto. Ese es el peso del elemento. Bueno, entonces vamos a ya calcular lo que sería el F1, ¿sí? La integral. Desde 0 hasta H. ¿Ve? Lo que vemos ahí, ¿no? Entonces, de 0 hasta H es de lo que define finalmente, ¿no? Entonces vamos a poner este F por lo que es el fi de 1. Diferencial de x. Ahí está. En newtons. Son pequeñísimos, ¿no? Porque son muy pequeños, porque en realidad son 16 elementos distintos, pues va a ser pequeñísimo cada uno de la fuerza distribuida que haya en cada elemento. Esa es la fuerza, esa es la carga, esa es la fuerza importante. Va a haber el otro que va a ser momento. No sé si estamos bien.
pero creo yo que está correcto, ok, estamos haciendo esta. Q, esa sí hay fuerzas entre los nudos, pues no hay, ¿sí? Pero vamos a calcular estas Q también en cada elemento, en el primer elemento nada más. Entonces esto va a ser igual para todos los elementos. El segundo. Este es el momento, ¿no? Otra de Newton por milímetro. Presente. Ahí está. Nos vamos a cada uno. No me prende el micrófono. ¿Ese es el profe, ma? A ver. No me prende el micrófono. Fíjate. A ver, tres. No me prende, le digo. No me prendía el micrófono. Francisco. Ahí está. Oye, tenemos aquí la distribución de estos que el 1 y el 3 son fuerzas cortantes, ¿no? Sí. El primer nudo, el otro nudo, son iguales. Aquí está la fuerza de cada uno de los nudos. Sí, uno es menos 6 y otro es menos 1. Deja este porque no parece coherente. Sí. Que tenga este valor. Debe ser igual exactamente. Deja ver, entonces, deja ver si en este phi 4 tengo un error, que a lo mejor que es la función de interpolación también que puede ser un error. Este de aquí creo yo que menos x igual a más. ¿Por qué? O en el segundo, en uno de estos dos debe tener un error. Creo yo que es este cuadrático, que no es cuadrático. Seguro que no es cuadrático. Vamos a ver, ¿verdad? Ajá, aquí está. Sí es cuadrático. Entonces deja ver qué es lo que está pasando. Vamos a revisar estos dos que tenemos aquí. Menos X segundo menos X entre H, ¿no? Está bien. Y el segundo va a ser igual a menos X entre H. Ahí está el error. Aquí no es cuadrático, ¿ves? Este no es cuadrático. Ok, ya. Hay un error. Nos empezamos a dar cuenta porque nada más evaluamos aquí, no evaluamos los cuatro que aquí estaría mal, los cuatro estarían todos mal, estos cuatro estarían mal, pero ya, ahora ya. Igual, tengo puesto perfecto, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está prácticamente los valores tuyos que están correctos, está bien, estos están bien y este debe ser igual, es perfecto, ¿no? No sé si hay un error de cinco, pero sé que no están correctos. Son los cortantes iguales y los momentos son distintos, perfecto, ¿no? Entonces ya con eso ya tenemos las fuerzas. Ahora, los Q, aquí va a haber un Q1, solamente Q1, Q2, Q3 y Q4. El primero va a ser distinto, ¿sí? Y sí va a tener Q2, el primero, porque el primer elemento va a estar en el empotramiento. Entonces el primero es Q1 y Q2 van a ser el cortante y el momento en el empotramiento, que son las reacciones. Y los otros pues van a ser cero, no interesa. Bueno, me interesarían, pero no se pueden calcular, ¿sí? Y no hay fuerzas en los nudos hasta en el extremo. Entonces vamos a poner ahí. El vector tiene dos incógnitas que son las reacciones y ponemos cuáles son U del primer elemento, ¿sí? Vamos a ponerle como E, que es el cortante, y U del primer elemento, bueno, aquí sería U1, voy a ponerle así, y aquí sería Q2, ¿no? Exactamente, esas dos las conocemos, entonces finalmente queremos conocerlas. Entonces hay que poner ya que tenemos esto, cómo quedaría ya finalmente mi sistema, ¿sí? El sistema que tenemos para que lo verifiquemos y determinamos que esté bien, o sea, cómo está. Vamos a dibujarlo prácticamente así, los desplazamientos, así va a quedar prácticamente, ¿no? Los primeros dos pues van a ser mis reacciones. Estos pues van a dar iguales a cero porque se van a eliminar con los otros siguientes. Este CF ya las calculé. Y entonces hay que hacer lo que se llama como el ensamble. Cuando yo lo ensamblo con el siguiente elemento, se van a ir estos dos. Van a ser los primeros dos. Cada uno, esta parte de aquí se va a sumar a este de acá. Y así sucesivamente hasta tener todos, ¿no? Entonces va a ser, este es el 1, desplazamiento vertical 1, giro, desplazamiento 2 y giro, desplazamiento 3 y giro. Entonces vamos a ver cómo quedaría.
por aquí, ¿sale? Va a quedar de esta forma, van a quedar muchísimos elementos. 2 por nudo, si tenemos 17, porque va a quedar, voy a poner la línea completa. Ya participaste bien, no, pero así. En esa una. Lámina, claro. Sí, la 93. Recuerden que les pedí las coordenadas de los pececitos que están arriba del submarino que está explotado. Tenemos así, elementos aquí voy a poner 1, bueno, es nudos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy a poner aquí 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6, aquí va a ser 17, ¿no? Y elementos va a ser este, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voy a poner así, no solamente en todos, 13, 14, 15, 16. Tenemos 16, ¿no? ¿Sí? Así va a quedar. Entonces, mi primer elemento está aquí empotrado. Aquí va a estar el empotramiento. Aquí va a estar el empotramiento, ¿no? Sí, entonces aquí va a ser el primer elemento que va a tener este el empotramiento. Y este va a ser por su peso propio que va a tener finalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que hacer el ensamble. Porque por cada nudo voy a tener 2 grados de libertad. Voy a tener 2, 4, hasta 17. Voy a tener hasta 34. Va a ser mi matriz K ensamblada. A ver si lo podemos generar, porque no podemos generar cosas tan grandes, de 16 por 16. A lo mejor para no hacerlo de 16 por 16, porque va a ser una locura, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Entonces vamos a aumentar, después usted lo puede hacer 16 por 16. El chiste es nada más tener una aproximación de la frecuencia, no hacer tantos elementos. Se usan tantos elementos para tener exactitud a la hora de hacer la grieta. Si tenemos una grieta, pues sí vale la pena hacerlo tantos elementos como sea posible, porque la grieta es algo que es muy localizado. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos grieta, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poquito menos de 16 por 16. Vamos a reducirlo, ¿les parece? Por lo menos a la mitad para tener unos 4 elementos vamos a colocar, ¿no? Entonces, para propuesta 2, que sean unos 4 elementos, ¿sale? Entonces, aquí vamos a reducirlo a 4, entonces vamos a tener nuestra propuesta 2 un poquito mejor, ¿no? De aquí, 1, 2, 3... 4, ¿no? Igual 1, 2, 3, 4, 5 nudos y 1, 2, 3 y 4. Para que no generemos matrices gigantescas en MATCAD, que no sé que incluso si lo puede generar y luego invertirlas y no sé, porque eso vaya a ser un relajo, ¿no? ¿Sí? Generamos esto aquí. ¿Les parece? Y entonces, vamos a hacerlo de 4 elementos. Entonces, vamos a cambiarlo esto acá. ¿Les parece? Y aquí ponemos entre 4 elementos, ¿ok? Esto va a cambiar un poquito ya de 200 milímetros, incluso así es bastante adecuado, se me hace. Y ya, aquí tenemos, ya cambiamos el HL, que es lo que nos causaba aquí un poquito de problemas. Y ya lo que hacemos es hacer el ensamble. Vamos a ensamblar la matriz de rigideces. Aquí vamos a poner ensamble en la matriz de rigideces. Ahí como está en vertical, como está horizontal, no hay que hacer transformación de coordenadas ni nada por el estilo. Ya directamente los ensamblamos, ¿sí? Ahora, esta matriz que se va a repetir en todas, vamos a ponerlo, va a tener 2 veces, tenemos 4 elementos, ¿sí? Va a tener 5 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Va a tener 5 nudos, cada uno va a tener 2 grados de libertad. Va a tener 10, va a ser una matriz de 10 por 10, incluso no va a ser tan pequeñita, ¿no? ¿Sí? Entonces la completa, primeramente va a ser la completa, K ensamblada, KT1, voy a poner así, de 10 por 10. Vamos entonces con Tiffany Natasha. No sé si tenga tantos. Ahí está, 10 por 10. ¿Sé que sí? Sí. 7,7. Ahí está. Correcto. Y aquí hacemos estos dos elementos, va a estar aquí en la primera, luego se van a usar con la segunda, etcétera, ¿no? Esta va a estar aquí, ¿sí? Y todos los demás. Ponerlo una forma rápida de poder hacerlo, pues no me acuerdo, no sé. ¿Sí? Incluso así va a ser un poquito complicado de estar haciéndolos para cada uno, ¿sí? Entonces aquí hacemos 2, 3... y 4.
Y así hacemos para cada caso, el 2-2. Jeremías, ya despertaste. El 2-3. Aquí está el profe. Sí, porque acabas de comentarte. 3-2, perdón. El 3-4. ¿Me podéis decir? 4-2, perdón. ¿Cuál es la coordenada del pez? Miranda acaba de decir la coordenada 8,7 del metalito que está al lado. Un puntito rojo con verde. 2-4. ¿Qué coordenada tiene ese amarillo con verde? Y 2-5. Y 3-4. 2-3. No. 3-3. Ok, queda así, ¿no? Esto se vuelve a repetir acá, esta parte de aquí. Aquí hay que sumar otra vez más. ¿Están de acuerdo? K1-1, uno, uno, ¿sí? Y ese sería más K2-1. Ensambla, estamos ensamblando ahí. Más K1-1-2, ¿no? Más K2-2. Nos va quedando así. No, sigue aquí. Y vamos haciéndolo. Eso va a tardar un poquito. Sí, se me hace. K1-1, K2-1, K3-2. 3-1, perdón. Y K4. Bueno, ahora sí, vamos con lo que quieren. Okay. Ahí está. Y la siguiente sería K3-2. Y K4-2. Hola. Está haciendo el ensamble prácticamente acá. Es 8,8. Correcto. 4-3, acá 4-4. Y así vamos, entonces va a ir de acá. 1-2, 1-3. Adelante. 1-4. 9,8. 2-4. Y 3-4. Lupita. 2-3. Vamos, ¿no? Entonces vamos a ir generando así la parte esencial. Otra vez, hacemos este. Este incluso lo voy a copiar. Ya una vez que tenemos este, es más fácil copiarlo. Este acá, ¿de acuerdo? Y este de 4-3, pues lo copiamos otra vez acá. Este también la copiamos, ya no está de hacer tantos para no estarlos otra vez. Ahora le vamos a sumar tal, no, pues para qué, no, si ya tenemos este de aquí. Imagínense, es el 16, eso hubiera sido fatal, ¿no? Sí. Bueno, y aquí ya tenemos esta parte. Hicimos el primero, este es el segundo, y aquí vamos teóricamente en el tercero, ¿no? Sí, entonces voy a copiar, no sé si pueda copiar varios así de un solo golpe. Así que sería esencial, que sería. No, me copia como si fuera un vector, tengo que copiarlo uno por uno, esto sería acá abajo. Hubiera sido genial que hubiera podido copiarlos. Y estos que son los 3-2. Sí, está bien, ¿no? Bueno, este de aquí, el 1-1, 2-1, 3-1 y 4-1. El 1-2, 2-2, 3-2 y 4-2. Ok, correcto. Sí. Entonces aquí vamos con otra vez el 4-3. Sí, que sería este, es el 4-3. Ok. 10,10. Es correcto. Y así terminamos el ejercicio de ayer. Ahí está. Parece. Y dejamos la tarea. Estos dos y estos que son los 4. ¿Puedes leerlo, por favor, el exterior? Y aprovechando que pasa. Sí. Okay. Control copy, control. Consignado. Prueba en parejas y juegan. Ok, entonces ya hacemos ensamble. Con las siguientes reglas. 1, 2, 3, 4. Aquí está el primero. En un plano ensamble el segundo. 1, 2, 3, 4. Ensamble el segundo. 1, 2. Faltarían estos 3 y 4. Ensamble el tercero. Una figura geométrica en su plano cartesiano. Posteriormente, sin mostrarlo, te dictará los otros pares ordenados de los puntos de sus vértices. Uno, el otro jugador intentará reproducir la figura con la información dada. Se compararán
las figuras y si el jugador acertó, se le da un punto. Ok. Los contrincantes bueno, prácticamente cambiarán de ahí ya quedaría la última. Que completen un número igual sí, de que son estos de acá. Ganará quien reúna más puntos. Bueno, aquí, ¿qué fue lo que hicieron? No hay actividad. ¿Qué hiciste tú, Diego? No hay actividad, así que intenté replicarlo, solo que yo solo. Ajá. Sí, ya entiendo cómo se juega y todo. Sí, hiciste la réplica de lo que hizo la niña. Se supone que se puede hacer cualquier figura geométrica. Claro. Y se le vamos dictando al otro jugador para que la replique en otra... En otro tablero cartesiano. Ya falta nada más estos dos que están acá es arriba, acá uno, cuatro. Y cada dos, cuatro. Con base a lo que uno... Y estos dos, ¿no? A lo que uno les va indicando. Claro, pero no queda ahí, todavía faltaría llenar de ceros todos estos, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos estos, hay que llenarlos todos de ceros, exactamente, cero. Bueno, hay que tener cuidado con el cero, tiene que ser, hay que, ¿se acuerdan que había que tener un poquito de cuidado con esos aspectos de los ceros? Creo que había que ponerle unidades, ¿no, doctor? Así es, después le ponemos unidades porque sí va a quedar este poquito. Pero hay que ver qué unidades, no son tan unidades tan así simples, ¿no? Sí. Para que pueda ver la inversa, ahorita vamos a averiguar qué unidades hay que ponerles en cada caso, ¿sí? Para que puedan, pongo ceros, ¿sí? Ahí está. Y eso que hicimos poquitos, hubiéramos hecho cuatro elementos, bueno, ya hicimos cuatro elementos, no hubiéramos hecho tres o dos, con dos elementos hubiera sido suficiente. Pero bien, ¿qué unidades va a tener? Esto va a ser, va a haber desplazamiento, giro, desplazamiento, giro, ¿sí? Desplazamiento, giro, desplazamiento, giro, desplazamiento, giro. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos va a ser, este debe ser desplazamiento vertical, kilos por metro. Ahí después hay que definirlo, ¿no? Porque si ese está un poquito tedioso hacer la definición de lo que serían esos, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene que, a la hora de estar haciendo cada uno. Ahora vamos a hacer lo que sería, se me hace que lo vas a tener que dejar ahí pendiente, pero ya después la solución final, ¿no? ¿Qué es lo que queda de hacer? Ya una vez que tenemos esto, es que tenemos que hacer lo que se conoce como condensación estática. Vamos a hacer la condensación estática para que podamos resolver de una forma rápida, ¿no? ¿Sí? Entonces, la condensación estática es lo siguiente. Pues tenemos ya nuestro elemento que tiene de 10 por 10, porque son 5 nudos. Y aquí son los 5 que yo desconozco, pero yo ya conozco cuánto valen estos. Esos ya se conocen, por ejemplo, voy a ponerle así, U1, tiene desplazamiento 0, ¿sí? U1 de 2, y así vamos a ir cada uno, U2 de 1, U1 de 1, voy a poner así, U1 de 2, primer elemento y después este va a ser pendiente igual a 0. U2 de 1 no se conoce, U2 de 2 no se conoce, ¿sí? Y así hasta tener los 10. U3 de 1, U3 de 2 y así sucesivamente hasta llegar a U5 de 1, U5 de 2. ¿Ok? Sí, vale. Pero estos dos ya los conozco más o menos, perdón. Las F que tengamos ahí. F1 de 1, F1 de 2, F2 de 1, F2 de 2, F3 de 1, F3 de 2 y F5 de 1, F5 de 2, ¿no? Para los 5 elementos. Menos los Q, que me interesa finalmente es el principio porque este tiene Q1 de 1, que es la reacción, la fuerza vertical que desconocemos, ¿sí? Y Q1 de 2, que sería el momento que actúa ahí, ¿no? ¿Cuánto vale el momento? ¿Sí? ¿Cuánto vale el momento? Se desconoce. Y los demás van a valer 0, entonces valer 0, 0, 0, 0, hasta 0 y 0, ¿no? Esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a dividirlo de esta forma, vamos a tener que dividir estos dos primeros elementos. Creo yo que aquí va a haber dos elementos, que es una línea, ¿sí? Y aquí vamos a tener dos, y creo yo que aquí van a ser otros dos. Sí, son dos líneas y quiero poner dos.
equivalente a 2.5. Entonces aquí vamos a dejar, si son de 10, primero y el segundo voy a ponerle así, aquí va a ser el tercero, el cuarto, así sucesivamente, hasta llegar a 10. Aquí está el primero y el segundo, el tercero, cuarto y sucesivamente hasta llegar a 10. Entonces aquí va a haber una matriz, puedo llamarle una matriz de 2x2, sí, voy a ponerle acá 1, 1. Sí, aquí va a haber una K 1, 2, una K 2, 1 y una K 2, 2. ¿Sale? Así va a quedar finalmente. Entonces lo que me interesa, esta primeramente que es de 0, me interesa esta parte de aquí, el K 2, 2. ¿Sí? Vamos a aplicar entonces lo siguiente. Ya una vez que hacemos el desglose, nos va a quedar acá abajo, lo ponemos, todavía nos quedó que aquí a un costado. ¿Sí? Nos va a quedar un K2-2, la parte que tengo de K2-2, y aquí voy a ponerle este vector que va a ir desde 2 hasta, que va a tener todos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Los dos desplazamientos aquí, ¿sí? Desde el 2, y va a ser menos también las fuerzas, que va a ser de esfuerzos de 2, 3, 4, 5. Aquí son 8, prácticamente son, quiere decir, de 8 por 1, ¿sí? Este también va a ser de 8 por 1, ¿sí? Este va a ser de 8 por 8, menos 8 por 1, ¿no? Que va a ser de puro 0. Pues ni tan siquiera lo ponemos, entonces es igual a 0. Entonces ya finalmente, este lo sacamos de inverso, aplicamos por eso y tenemos los desplazamientos de cada uno de los puntos, ¿sale? Entonces, ese se llama condensación estática, y una vez que tengamos estos elementos que están acá, los pasamos al primero, los multiplicamos por K1-2, ¿sí? Eso va a ser se va a multiplicar por K1-2 y vamos a obtener finalmente el K1-1 y que son las reacciones de mi elemento. Lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo hacemos, si quieren, ahorita, rápido, y vemos qué es lo que obtenemos. El K2, vamos a obtener primeramente el K2-2. El K2-2 son estos, el 2-2, esta parte de aquí, y vamos a tener esta parte de aquí. Lo voy a copiar para no estarlos haciendo otra vez. Vamos otra vez a hacer eso, no, hombre. Aquí voy a poner K2-2, ¿sale? Del W, lo voy a poner para que no se confunda con el anterior que tengo un K2-2 por ahí, ¿no? Lo voy a poner un poquito más abajo. Así. Ahí está. Y lo que vamos a hacer solamente es dividir, voy a quitar estos dos, estas dos columnas y estos dos renglones. Les quitamos, borrar fila. Las primeras dos filas las borramos, ¿sí? Porque este sería el K1-1, el K1-2 sería, y el K1-2 también, ya no necesitar. Entonces voy a quitar las primeras dos, 1 y 2. Y las primeras dos columnas, 1 y 2. Y ya queda, ¿no? De a partir de K3-3 hacia abajo, ¿sí? Y ya quedó así, de K3-3 a K1-1 hasta ahí. Pues ya quedó esa parte de ahí. Entonces nos dice que los desplazan las fuerzas F, por ahí debemos ensamblarlas también. No ensamblamos fuerzas F para eso, F por acá, las obtuvimos, pero no tuvimos el ensamble. ¿Sí? Tenemos estas fuerzas F1, F2, F3, F1, F2, F3 y F4, ¿no? Entonces hay que ensamblar para terminar, sería F1 y F2 del nudo 1, F3 y F4 del nudo 2. Vamos a ensamblar las 10, va a haber en cada una 2, va a haber 10 elementos, eso va a ser una F de 10. Vamos a ensamblarlas, ¿no? Estas de aquí. De 10 personas se preparan para viajar y luego a nuestra... Voy a ponerlas de manera horizontal. F ensamblada. Voy a ponerla así. De manera horizontal, ya después la costamos, porque se me hace más adecuado poner de manera horizontal. Ahí está. Y ponemos estos, ¿no? F1-1. Eso se me hace un poquito más sencillo. El 2, el 3 y el 4, ¿no? El 2, el 3 y el 4. Entonces se va a sumar más el F1, creo yo que queda así, más el F2. Más F3. ¿Sí? Quería así, F1, F2, F3 y F4. Los F primeros pues van a quedar así, creo yo que sí, más F3, más F4, ¿no? F3 más F1 otra vez, ¿sí? Y F4 más F2. El F2, así. Quedaría siempre así, ¿no? F1 y F2. Yo quería F3 más F1, F4 más F2, ya del
siguiente, ¿no? F3 más F1 otra vez, F4 más F2 y así sucesivamente se van. ¿Sí? F3 más F1, a ver hasta que lleguemos al otro nudo. Así que es así. Control B. Y control B acá. Entonces, este F4 pues quedaría acá. Usted me dice si está más o menos correcto, y parece que sí. Sí, y finalmente este. Control B. Es un. Sí. Además, estas dos últimas quedarían solas porque ya serían las dos últimas, perdón. Estas ya no tienen un nudo siguiente, ya no hay nudo siguiente aquí. Esta es la última, así quedaría. ¿Sale? Bueno, ahora ya están ensambladas y ahí nada más le requerimos los elementos, los primeros dos, ¿no? ¿Sale? Pues vamos a poner, voy a copiarlos y pegarlos al siguiente. Y nada más requerir este y no lo vamos a requerir. Borramos la columna y ya está. Ya quedemos este W, le vamos a poner nada más así. ¿Okay? Pues ya con esto hacemos la inversa de este, la multiplicamos por este y obtenemos los desplazamientos. ¿Les parece? Creo yo que así quedaría. Vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Sale? Ya finalmente le ponemos como U de 2 hasta 10, ¿no? Voy a poner U de 2, voy a ponerla así. De 2 hasta 5, ¿ok? Sería igual a K2W inversa por F ensamblada W, pero esto lo vamos a poner transpuesta para que quede adecuadamente. Vamos a ver si da. Bueno, otra vez, los elementos de esta matriz no son compatibles porque hay que determinarles cada uno de los elementos que tiene, ¿no? Entonces, este va a ser desplazamiento. Primeramente, vamos a ver qué unidades tiene este. Ya tiene que tener las mismas unidades. Ahí está. Kilos por metro, deben ser estos kilos por metro. Vamos a las unidades. ¿Sale? Ahí está. Estos son kilos por metro. Estos deben ser kilos por metro también, porque se pueden sumar. Hay que poner las unidades, ¿no? Como he dicho, estos son kilonewtons nada más, ¿no? Ustedes que son kilonewtons, porque estos son de momento. ¿Sí? Vamos a ver cada uno qué unidades tiene. Vamos a ver las unidades que tienen cada uno para que no haya problema. Cada uno. Además son cuatro elementos nada más, ¿no? Ya con esos cuatro ya los tenemos. Kilonewtons entre metro. El 1 y el 3 son kilonewtons por metro. El 4, el 3 y el 4. 1, 1. Este debe ser igual a. Esos son kilonewtons por metro. La cantidad exacta. Son diferentes. Bueno, tenemos aquí varios elementos con diferentes características. Vamos a ver los que serían sus valores que tendría cada caso, ¿no? Vamos a identificarlos. Para no hacer esto, vamos a identificarlos desde acá. Los anotamos. Aquí están. Y ya con eso determinamos qué unidades requiere cada uno, ¿no? El primero, vamos a agruparlos cada uno a uno. Es de kilonewton sobre metro. Es lógico. El K2-2, el K1-2 también, cada kilonewtons, K1-2 que es una fuerza axial es kilonewtons nada más, ¿sí? 1-3 es kilonewtons por metro, y K1-4 es kilonewtons nada más. K2-2, empezamos con K2-2. Correcto, muy bien. Y vámonos con la última. Kilonewtons y K3, K2. K2 es kilonewtons por metro. K2-3 es kilonewtons y K2-4 es kilonewtons también, ¿no? K2-1 es kilonewtons. Y si vamos siguiendo cada uno para determinar las unidades que va a tener, ¿no? K1-3 es kilonewtons, K3-1, perdón, kilos por metro. K3-2 kilonewtons, K3-3 es de kilonewtons sobre metro y K3-4 es de kilonewtons nada más. Y finalmente la última, las cuatro pues ya prácticamente solamente tenemos uno, que es el 4-4. K4-4 es kilonewtons por metro.
ya que podemos identificar todos y cada uno, pues ya podemos saber qué unidad les vamos a asignar, ¿no? ¿Sí? Esos son, si los vamos a multiplicar todos estos por aquí, esos son, vamos a multiplicarlo este por desplazamiento, el K11, este lo vamos a ubicar por un giro, ¿sí? Entonces, cuando son desplazamientos, va a quedar en kilonewtons, el otro va a quedar en kilonewtons. Entonces, todos estos deben estar ya multiplicados por su respectiva unidad, K13 en kilonewtons, ¿sí? Y esto va a ser desplazamiento, giro, desplazamiento, giro, desplazamiento. Entonces, como aquí va a haber un desplazamiento que va a ser por metro, entonces aquí yo lo debo de multiplicar finalmente, que va a ser 0 entre metro, ¿no? Así. Sí, porque va a estar en radianes. Ok, vamos a continuar, ¿sí? Perdón. Una llamada que por ahí. A ver si tenemos así. Vamos con el último recuadro. Ok, sí. Ya es más complicado porque aquí no nos da información. Aquí es el kilonewtons, perdón. El grupo 1, grupo 2 y grupo 3. O kilonewtons. Para que ahora de multiplicar le va a dar en kilonewtons finalmente, ¿no? Todo va a quedar en kilonewtons, exactamente. Y aquí va a dar por kilonewtons. Para que dé el giro va a dar en kilonewtons. Aquí va a dar otra vez igual por kilonewtons entre metro, ¿sí? Este también va a ser por kilonewtons entre metro. Y este va a ser en kilonewtons nada más. Este también va a ser en kilonewtons. Tiene cierto sentido porque cuando multipliquemos, perdón, así, estos son desplazamiento. Cuando yo multiplique este por el desplazamiento, se va a quedar puro kilonewton. Debe dar puro kilonewton. Y cuando multiplique finalmente por el radian, que va kilonewton, ya se va a poder sumar. Y como este y este son iguales, entonces este también debe tener igual, ¿no? Entonces va a ser esta columna va a ser igual a este de acá, teóricamente, ¿no? Aquí se faltó, aquí tienes un por. Aquí empezamos entonces en 1, 4, aquí va a ser kilonewtons por metro, debe ser así, ¿no? Creo yo que va entre metro. ¿Aquí lo tiene diferente? No. Yo tengo grupo 1, nombre Liliana. Y aquí tenemos, sí. Este es por kilonewtons, ya sé, perfecto. Grupo 2, Daniela. Y por kilonewtons. Kilogramos en total, okay. 206. Ya tenemos ese, ¿no? Va a costar un grupo poquito de trabajo, pero bueno, vale la pena. Que sería que hacer esto. Ya después de esto, ya prácticamente todo es muy sencillo. En total, 221. El siguiente sería igual a este de acá. Este va a dar momento, ¿no? Cuando yo multiplico a 2,1, que es kilonewtons por metro, va a quedar tal cual, ¿no? ¿Sí? Sí. Este que a 2,2, que es por metro, por radian, es perfecto. Aquí debe dar kilonewton por metro. Entonces, para que dé kilonewton por metro, si aquí lo multiplico por metro, aquí va a ser por kilonewton. Ok. ¿Por qué tienes a eso en el grupo 3, Amara y Eduardo? ¿Por qué los junté? ¿Por quién por metro? ¿Cómo? ¿Los junté? Sí, no sé que los junté, pero ¿qué te dijo a juntar a esos tres específicamente? Porque lo que, por su peso, teóricamente, para sí, que los juntara, ¿no? Y que pues no... Pues para que así fuera teóricamente, para que dé todos en kilos por metro acá. Finalmente se indica por metro, por metro, por metro. Bueno. Y ese es por radian. Sí. Ese es por radian. Se va a quedar aquí. El grupo 1 está integrado por Eduardo. Matías, Yamar, y Newton, que es por metro. 19 kilogramos en total. Ahí está. Okay. Así es como va el grupo 1. A ver, el grupo 2. Por Newton y por kilonewton. ¿Lo digo también? Y por kilonewton por metro. Sí, por lo digo. Okay. También el grupo 2. El grupo 2 puse a Daniela, a Maya y a Marta. Vale, pues ahí vamos. Ya quedamos 3, faltan otros 2. Sí, este de aquí es prácticamente el 3-1, es idéntico, creo yo, que al primero. Entonces, vamos a suponer que fuera idéntico el primero. En el tercer equipo, entonces debería ser este igual a este. Voy a copiarlo. Que juntan. Así puedes hacerlo así, control copy. 214.76. Sí. Es correcto. Y así, ¿no? Creo yo que es igual a este. Y este.
es igual a este. Los resultados, y a este. Así es como queda. En el primer grupo queda Eduardo. ¿Sale? Aquí está ya. Y Mara. Oh, entonces faltaría este, que creo yo que 4 va a ser igual al segundo. Maya, Maripaz y Daniela. Vamos a checar si el. Porque había ahí un 4-1-4-2 que no coincidía ahí muy bien. Deja ver si así es cierto. Cambiado. Yo lo tengo en este orden. Y otros tienen otro orden, pero el resultado es el mismo. 4-3. 4-3 está correcto y 4-4. Tenía ahí 2-4 y 4-2 que parece que no coincidía, ¿no? Ahí completamente. El primero sí, 4-1. ¿Cuánto da 4-2? Porque debería ser no coincide con 2-2. El 2-2 sí tiene una. Voy a poner así, K2-2. Para ver hasta dónde llegamos con esta actividad. Ahí está. Ese tiene unidades de newtons, joules por metro, de joules. 4-4. Ahí está. Ese aquí ya tenía otro, que era 4-4, correcto. 2-2 y 4-4, correcto. Pero vamos a ver cómo generamos esta parte, ¿no? Esta parte de aquí. K4-1. El K4-1 es equilibrio, entonces aquí va a ser por metro, perfecto. K4-2. El K4-2 no coincide. Deja ver si K4-2, ¿qué es lo que tendría? Newton. El K2-2 sí tiene newton por metro, ¿no? Ahí está en joules. 2-4 no lo tiene así. Entonces aquí ya no coincide algunas cosas porque se tendría newton, porque aquí va por radianes. Aquí va a tener el momento en la otra parte. Y el 4-1 sí coincide. 4-1. Está perfecto. 4-3, vamos a ver qué es lo que pasa. 4-3. 4-3 es correcto. Pero 4-2, voy a revisar 4-2 acá arriba, ¿no? ¿Cómo se generó? Que es igual al 2-4. Ahí está. Este está correcto porque aquí debe tener el 2. Ahora sí, a ver si tenemos otro. Aquí está en kilos por metro, perfecto. Ok. Si tenemos ahí ese pequeño error, ya lo subsanamos, ¿no? Ya con eso ya. Nos tenemos este, entonces los valores deben ser idénticos al 2, entonces este tendríamos que copiarlo acá. Control B. Y la primera pregunta dice: ¿cuántas? Control B. Y finalmente este. Control copy y control B. Vamos a darle respuesta en 10 minutos, ¿ok? Ok. Ahora sí, 1, 2, 3, 4. Ahí está, ¿no? 1, 2, faltaría el tercero, 1, 2, 3, aquí sería el tercero, que tendría aquí este. Sería por acá, ¿no? No sé si es así. El 3 sería ahora este de acá. Sería el final del 3 con este. El 4 pues sería este. Con este. Y el otro sería este, sería el final. Bueno, ya tenemos casi todas, faltaría nada más 1, 2, 3, 4. El 5 que sería igual al primero, este de acá. Este va así, supuestamente. ¿Sí? Este y este igual, este se va a repetir supuestamente aquí. Si tiene cierta lógica, este se repite aquí, pues este se va a repetir acá. Y finalmente este se repite acá.
Ok, entonces empezamos. Este que se repite aquí, faltaría este que se repitará acá. Lo puedo dejarle aquí ya una vez y le quitamos abajo el entre, ¿no? Ahí está. Entonces aquí faltaría otro más y ya. Quitamos el kilonewton, el metro nada más, le quitamos aquí. Vamos a ver que así de, cuando les quedan 2 minutos nada más, o se puede ver que así ya de ella parece que se quitaron todos, ya tienen unidades teóricamente, ¿no? Todavía sigue sin tener esto, ¿no? Vamos a hacerlo por partes. Lo checan ustedes, deja ver si por ahí alguno se nos olvidó, se nos cambió, lo que sea, ¿sí? O no está adecuado. Este es el 000, 15 minutos, a ver si alguno no está dando como pensamos, parece ser, ¿no? Este kilonewton parece ser que no. Vamos a checarlo, más que todo esto es noto, estos de aquí. ¿Sí? Este y este está bien. Este y este está bien. Correcto. Hay que checarlo bien a detalle, ¿no? Para que verificar qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Pues parece que está bien. Este y este, este y este, este y este, y este y este. Bueno, hay que checarlo para que a la hora de multiplicarlo, pues todos nos den en las mismas unidades. Échale un poquito para verlo, ¿no? 4, 3 sería kilonewtons, efectivamente, el 4 por 4. Por ahí tenemos un error en los 4, ¿no? Vamos a ver aquí. Joules, perfecto. Es así, nada más hacemos una sola parte, una parte pequeñita y verificamos eso. Ah, ok, ya sé por qué quito este. Voy a quitarlo ese y de ahí voy a generarlo, ¿no? Otra vez, por último, ya quedaría poco tiempo. Y K2W está equivocado, ¿no? Copio este, lo pegamos acá. Cambiamos el nombre nada más. Y quitamos, acuérdense que quitamos un renglón de estos, ¿no? Vamos a quitarle la fila primeramente, borro la fila, la siguiente, y borramos la columna, y la siguiente. Ahí está. Ya quedó. Quitamos estos, los ponemos un poquito más arriba. Bueno, esperemos no desplazamientos muy grandes. ¿Se acuerdan que tenemos aquí, podemos ponerles aquí en milímetros? Ahí están los desplazamientos en milímetros, prácticamente nada, ¿no? Sí, esperamos desplazamientos pequeñísimos, de 0.2, 0.38, 0.57 y giros pequeñísimos, ¿sale? Les seguimos mañana. ¿Quieren que les pase esto? Y para que ustedes lo vayan guiando, lo vayan viendo, ¿sí? Ya que lo tengan. Sí, por favor. Mañana lo checamos y lo comprueban con SAP o con otro programa para ver si los desplazamientos más o menos andan lo mismo, ¿no? Sí. Pero bien, si nos costó un poquito de trabajo con 4, pues lógicamente con 16 nos iba a costar muchísimo más trabajo, pero ya pudimos hacer esto. Y creo yo que ya es una ventaja que tengamos desplazamientos del orden de magnitud que esperamos, ¿no? Sí. Entonces, que van aumentando. Estos son pequeñísimos. Conforme nos vamos al extremo libre, pues lógicamente van aumentando. Eso tiene cierta. Vamos a ver la dirección, porque deje ver qué es lo que propuse aquí. Propuse un W que era positivo, que no era así. Este debería ser negativo porque va hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí le pongo negativo y ahora sí, tiene sentido que son negativos. Pero nada más es la cuestión de signo, ¿sí? Ahora, se me hacen 0.57 menos de un milímetro, pues sí, más o menos, ¿no? Vamos a poner que sí sea cierto, ¿ok? Y es bajo su peso propio, se me hace hasta la grande, pero bueno, ok. Lo vamos a grabar, lo vamos a guardar. Lo que tenemos hasta ahorita. Y ya, usted lo arma, ¿no? Vamos a hablar. Ok. Aquí vamos a poner frame del de vigas, flexión. Okay. Bueno, ya lo tenemos así. Entonces ya empezamos a... Veamos, es que la diferencia es estar integrando esta parte de aquí y esto es muy fácil cuando tenemos sección variable. Y esto lo podemos implementar para, no sé, marcos con sección variable. Entonces ya digamos que es marco con sección variable y lo que va a hacer es hacer una integración numérica dentro de MATLAB. Y así hacemos muy fácilmente. O podemos hacerlo para
otras funciones de integración de orden superior, no de orden 3, sino de orden 4, orden 5 y orden 6, que son solamente para fines de investigación, pero que sería bastante adecuado, ¿no? Y aquí yo puedo tener esta función f triangular trapezoidal de cualquier orden, ¿vale? Entonces voy a ponerles ahorita un correo. Ahí está. Inicio Hernández, aquí está. Y este... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no? Eric, ¿cuál es? Velasco, ¿no? Ajá. Velasco García, Eric, García, aquí está. Ajá, ese. Acá vamos a ponerle ahí de este, en 3, ¿no? De vida, flexión. Paso para que se lo tenga de ahí. Y mañana vemos lo del daño, porque vale la pena verlo. Y ya tenemos un avance, y para que ustedes vayan haciendo sobre ese mismo problema, vayamos sacando resultados, ¿no? O sea, lo metimos, aquí está. ¿Sale? Está pequeñito. Bueno, lo van viendo, lo hacen, el modelo está súper sencillo, lo pueden hacer en en SAP 2000 y pueden verificar que los desplazamientos sean adecuados, no adecuados, etcétera, ¿sale? Sí, de acuerdo. Bueno, ¿no hay dudas? ¿Hay dudas alguna? ¿Una duda que tengamos? ¿Sale? ¿No hay ninguna, Eric y Jared? No, también de mi parte es aquí bien. Perfecto, entonces chequen el archivo para que ustedes vayan viendo y a lo mejor agregamos una aproximación de orden 5 o algo así. Necesitamos otro punto adicional, pero creo yo que vale la pena. No, pues una aproximación de orden 5 tendría más complejidad, pero para investigación sucede que puede ser necesaria, ¿no? Sí. Más que todo para detección de daño puede ser una aproximación de orden 5 bastante buena. Y en realidad pues eso no te lo dice ni SAP 2000. No sé si ANSYS puede decirte, sí, puedes cambiar la aproximación en tu elemento finito, ¿no? A lo mejor sí, pero pues ya necesita meterse muy adentro del programa. O sea, ya ir hacia una parte donde dices, no, pues esa es programación avanzada y aquí cambia la función de interpolación o te puede dar a escoger entre funciones de interpolación. Yo pienso que sí, pero pues habría que buscarle por ahí, ¿no? Y a lo mejor alguien que sabe te dice, no, pues sí, mira, aquí es para escoger entre estas 3 o 4. ¿Sale? Sí, ok. Bueno, entonces nos vemos mañana y continuamos un poquito de esto. Vemos lo del daño, que creo yo que es la parte esencial también. Y vemos así cómo implementar también como por elemento finito el análisis modal que hicimos ya, ¿no? Con eigenvalores, eigenvectores, pero ya en elemento finito. Que es una matriz de masa condensada. Que nosotros hicimos una matriz de masa concentrada. Vemos las diferencias, ¿sale? Que no hay mucha diferencia, pero en realidad lo vamos a hacer, ¿ok? Sí, está bien. Bueno. Sale, nos vemos entonces.